En esta ocasión se realiza este evento técnico virtual para dar difusión de los paquetes tecnológicos que son resultado de diferentes investigaciones realizadas por el INIFAP, mismos que en colaboración con CONAFOR se han puesto a disposición de ejidos, comunidades y empresas sociales forestales de México. 78 apoyos en el periodo de 2018 a 2023 en 28 estados de nuestra República, enfocándose en la gestión de sus recursos forestales, maderables y no maderables, así como en estrategias para mejorar su manejo, cuidado y aprovechamiento. Estas y otras tecnologías de diferentes instituciones académicas y de investigación las podemos encontrar en el catálogo de paquetes tecnológicos de la CONAFOR 2024, publicado en la página de CONAFOR. Por lo anterior, agradezco nuevamente su asistencia, esperando que la información que aquí se presente sea de interés para los ejidos y comunidades y empresas sociales forestales potenciales de adoptar las tecnologías y que conozcan sobre los avances tecnológicos que en materia forestal realiza el INIFAP. Muchas gracias y también agradecer la participación del maestro Antonio Cano, del Campo Experimental Saltillo, del Centro de Investigación Regional del Noreste, también del INIFAP, y de Julio César Ríos Saucedo, del Campo Experimental de Valle de Guadiana, del Centro de Investigación Regional Norte Centro. Muchas gracias. Adelante. Vamos a continuación a dar la participación a la ingeniera Elba Rojas Díaz. Ella es jefa del Departamento de Operación del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales del INIFAP. Adelante, ingeniera Elba. Bueno, primero que nada, a nombre del doctor Rogelio Flores Velázquez, director del CENIT-COMEP, extiende un saludo al licenciado Luis Meneses Murillo. Y bueno, lamentablemente en esta ocasión no pude estar en este evento, ya que tuvo que atender una reunión directiva, pero reciban un saludo de su parte, así como también es extensivo al maestro Pedro Plateros y a la maestra Bárbara. Y bueno, agradecerles por organizar este evento, donde, como ya bien lo mencionó el licenciado Luis Meneses, tiene la finalidad de promover los paquetes tecnológicos que ha desarrollado el instituto. El INIFAP, dentro de sus objetivos prioritarios, tiene desarrollar soluciones tecnológicas para el campo mexicano, pero también aumentar la adopción de estas tecnologías. Y bueno, para el logro de estos objetivos, el INIFAP tiene alianzas con diferentes instituciones. Tal es el caso del trabajo tan estrecho que se ha realizado en conjunto con la Comisión Nacional Forestal en diferentes vertientes. Pero el día de hoy nos enfocamos particularmente a la transferencia de tecnología como paquetes tecnológicos, que en algunos de ellos incluye construcción, capacitación, adiestramiento y acompañamiento de las tecnologías. Como bien lo dijo el licenciado, bueno, me voy a permitir reiterarlo, la CONAFOR apoya con sus programas, con la aplicación de los recursos y en este caso el INIFAP con el conocimiento que desarrolla a través del talento del personal investigador. Y en este evento, pues, ustedes podrán conocer 10 de estas tecnologías a través de los investigadores e investigadoras responsables. Y esperamos que los productores, asesores técnicos y todas las personas que han invitado a este evento despierten su interés en estas tecnologías. Para después puedan apropiarse de este conocimiento. Pues si bien en el INIFAP se desarrollan las tecnologías, pero se ha estado tratando, se ha impulsado la apropiación de este conocimiento para que llegue a los usuarios directos. Y pues sin más que agregar, dejo la palabra y nuevamente agradecer a los investigadores e investigadoras del INIFAP que atendieron a este evento virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Elba Rojas, por sus palabras. A continuación, un servidor va a presentar las características generales de la modalidad de apoyo de transferencia de tecnología y conocimiento. Tenemos una pequeña presentación, muy breve,
para dar paso a la presentación de los investigadores del INIFAP. Y bueno, comentar que este apoyo de los apoyos de transferencia de tecnología pertenecen al concepto 4, capacitación, transferencia y tecnología de conocimiento, dentro de las reglas de operación de CONAFOR, y a la modalidad 4.2, transferencia de tecnología y conocimiento. Entendiéndose a la transferencia, es la transferencia y aplicación de paquetes tecnológicos por medio de los cuales se fomenta el desarrollo de actividades productivas que generan valor agregado a las materias primas forestales. También aportan herramientas tanto para el aprovechamiento forestal como para la conservación y la restauración de los ecosistemas forestales, con base a investigaciones y al desarrollo socioecológico y el manejo sustentable. Para este año, la población elegible de las reglas de operación son núcleos agrarios, ejidos y comunidades, pero también empresas sociales forestales. Y como requisitos específicos menciono que la propuesta técnica económica que se elabora con base en los términos de referencia es uno de los requisitos más importantes. Y por otro lado, el contrato de prestación de servicios o convenio de transferencia de tecnología realizada entre los ejidos y las instituciones extensionistas. Para el caso de los montos de apoyos, el monto máximo es de 550 mil pesos para transferencia de tecnología y conocimiento, y el número de apoyos por ejido o comunidad pues es de un apoyo, ¿no?, que es lo que tienen derecho a solicitar. Y tenemos un plazo de recepción de solicitudes que vence el 30 de enero, que va del 3 de enero, ya está abierta la convocatoria, al 30 de enero de 2024. Además de los requisitos de apoyo que vienen en las reglas de operación, que son los requisitos para poder ingresar sus proyectos. Solo para mencionar algunas características de los apoyos que la CONAFOR otorga, son los siguientes. Algunas tecnologías otorgadas, por ejemplo, son la producción de carbón, tecnologías para producir carbón en diferentes tipos de hornos, la extracción de aceites esenciales, la purificación de cera de candelilla, secadora solar para madera, elaboración de peles a partir de residuos forestales y herramientas de planeación para mejorar la gestión forestal. Dentro de estos mencionados, pues la mayoría, el INIFAP tiene paquetes tecnológicos con los cuales está apoyando. Comentar también que las personas beneficiarias reciben los siguientes apoyos: el acompañamiento técnico durante todo el proceso, que dura 12 meses, la capacitación técnica durante el desarrollo del proyecto. Hay dos o tres cursos de capacitación más un evento técnico demostrativo. El equipamiento, se les brinda el equipo necesario para el desarrollo del proyecto y bases para la comercialización de los productos cuando esto aplica en el paquete tecnológico. La que sigue, por favor. Y bueno, comentar que tenemos publicado en la página de CONAFOR el catálogo de paquetes tecnológicos forestales 2024. Dentro de estos paquetes tecnológicos tenemos un total de 49 tecnologías disponibles. 20 tecnologías son para la producción forestal maderable, 12 para la producción forestal no maderable y 17 para la planeación forestal sustentable. Propuestas por 17 instituciones extensionistas, y dentro de estas 17 está el INIFAP. Actualmente el INIFAP tiene 10 paquetes tecnológicos en este catálogo 2024, dentro de ellos 4 de producción maderable y 6 paquetes tecnológicos de producción no maderable. Por último, mencionar que el contenido de cada paquete tecnológico puede variar de acuerdo a las necesidades de las personas beneficiarias o solicitantes. Bueno, para mayores informes sobre la transferencia de tecnología y paquetes tecnológicos, están los contactos de los 4 compañeros de la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología, y estamos para atender y servirles. Muchas gracias. Y le dejo la palabra a mi compañero Ricardo Luna, quien va a conducir el evento,
y las participaciones siguientes. Adelante, Ricardo. Muchas gracias. Vamos a dar inicio con las temáticas. Para iniciar, nos acompaña el doctor Rubén Guillermo Medina Hernández. Él es del campo experimental SNA, del Centro de Investigación Regional Sureste, del INIFAP, con el tema de abejas nativas con potencial productivo en sistemas agroforestales. Adelante, doctor Rubén. Buen día. El paquete que yo estoy trabajando es el que se intitula Abejas nativas con potencial productivo en sistemas agroforestales. Es bastante explícito. Y vamos a empezar con un poquito de los antecedentes, ¿no? Con la importancia de este paquete y por qué las abejas son relevantes en las cuestiones pues, forestales, ¿no? Para empezar, tenemos que este paquete originalmente fue pensando en la península de Yucatán, donde tenemos ya bastante arraigado todo esto de la meliponicultura, nuestra actividad pecuaria ancestral, etcétera. Pero hay otras regiones de México donde también se trabajan. Y de este mapa, en realidad, hay, por ejemplo, aquí no se considera Tabasco, pero sí hay meliponicultores en Tabasco, Chiapas, hay muchos meliponicultores. O sea, que al final de cuentas, esto no es limitativo, que se puede aplicar en otras regiones del país, básicamente en lo que sería el sureste, principalmente, ¿no? De hecho, los primeros proyectos que llevamos fueron en Oaxaca. De estas abejas hay, en Oaxaca es el primer lugar con 35 especies, y en la península de Yucatán tenemos alrededor de 17 especies. Aquí, por ejemplo, dice que Yucatán tiene 13, pero en realidad podemos, ahí varía dependiendo del autor, ¿no? Entonces, lo que quiero demostrar acá es que tenemos una riqueza de abejas nativas que pueden ser algunas especies aptas para su manejo, ¿no? Y en este tipo de actividad, lo importante es, uno de los puntos importantes son cómo trabajarlas de manera tecnificada o usando técnicas tradicionales también, ¿no? Esto es como unos meliponarios, algunos tradicionales y otros un poco más tecnificados en la península de Yucatán, donde principalmente trabajamos con Melipona bichi, que es la especie de abeja que tenemos aquí en la parte inferior izquierda. Pero en otras partes del país también tenemos otro tipo de abejas, otras especies de abejas que también podemos trabajar y otro tipo de colmenas tradicionales, ¿no? En este caso, la parte del trasfondo más importante del proyecto, perdón, aquí estamos viendo unas imágenes en Oaxaca de un meliponario que se estableció en un ejido que se llama Trinidad Boxtepec. Ah, pero les decía que la parte más importante del paquete es básicamente el meliponario. Y ahorita vamos a ver unas fotos. El objetivo general es transmitir el conocimiento para el manejo de abejas nativas y suplementación en sistemas agroforestales. Aquí varía porque en algunas comunidades, por ejemplo, en la parte de Yucatán, se ha asociado con el solar maya, que en sí mismo es un sistema agroforestal. También se ha asociado con cultivos de frutales, o sea, me refiero a manejo forestal no maderable. En Oaxaca se asoció con la giotilla, que es una cactácea de flores pequeñas que se poliniza por meliponinos. Entonces, el objetivo de esto es vincular la actividad meliponícola, que en sí misma puede generar beneficios, como puede ser la miel, y vincularlo a un sistema agroforestal que también nos va a dar el beneficio de la polinización, ¿no? O sea, es un beneficio doble, por así decirlo. Y los específicos, pues es, los objetivos específicos es desarrollar la capacidad para el manejo de las colmenas de parte de los ejidatarios principalmente, o de la gente que está involucrada en el proyecto. Concientizar sobre la importancia de los servicios de polinización de abejas nativas, que esto incluye no solo meliponinos, sino todo el resto de abejas nativas, que hay alrededor de 1.800 especies a nivel nacional. Y el establecimiento de un meliponario comunitario, que originalmente no va a ser un negocio como tal al principio, porque las colmenas pues tardan en desarrollarse, pero sí que muchas comunidades tienen a estas abejas como parte de sus tradiciones, como para medicina, como usan esta miel para medicina tradicional, ¿no? Entonces, el hecho de tener un meliponario no solo nos va a dar los beneficios de la miel, no solo nos va a dar los beneficios de la polinización, también la comunidad, la gente de la comunidad que quiera tener miel, va a tener acceso a este tipo de miel en el meliponario comunitario sin tener la necesidad que depredar colmenas en situaciones silvestres, ¿no? Esas son algunas imágenes de los eventos de capacitación. En el programa de esos proyectos se plantean dos capacitaciones, aparte de la asistencia técnica, y un evento demostrativo y la palapa, ¿no? O sea, y el meliponario, que no siempre es una palapa. Aquí vemos algunas de las actividades que estamos haciendo, una actividad de trasiego,
Parte del equipo que se le da al ejido también incluye motosierras. Ahorita les voy a mostrar el listado de lo que se les brinda, además de la capacitación y la asistencia técnica. Estos son los meliponarios. El meliponario es un meliponario grande. O sea, en este caso, que es el del ejido Nolo, es una palapa de 5x10. Y una cosa que me dicen, ¿por qué es tan grande si empiezas con poquitas colmenas? Porque la idea es que no solo sirva para las colmenas, en principio es un espacio que la comunidad puede usar para trabajar en esto, porque cerca de los meliponarios la idea es que esté el sistema agroforestal, ¿no? Puede servir para poner sus insumos, para que diferentes actividades del ejido se desarrollen ahí, es una palapa grande, y pensando que a futuro, a largo plazo, pudiera crecer la cantidad de colmenas que ellos tienen a través de dividirlas, dividiendo, y eventualmente que se ocupe, ¿no?, en el meliponario. Esa es la idea de por qué es tan grande esa palapa, ¿no? Al final de cuentas es un beneficio. En sí mismo, esta infraestructura es un beneficio para la comunidad, ¿no? Ok, ahora, el meliponario varía, o sea, los materiales de los que se hagan varía dependiendo de la comunidad, la disponibilidad de recursos que haya en la comunidad. Por ejemplo, en este Oaxaca no hay una disponibilidad de los materiales que se usan para Yucatán, por ejemplo, el guano y todo eso, pero sí había, por ejemplo, madera. Había muchas tejas y este tipo de ladrillitos. Se adapta con el presupuesto, se tiene y se adapta. Igual es un meliponario grande. Aquí todavía hay menos colmenas porque en Oaxaca hubo adaptaciones. Como en Oaxaca no hay la facilidad de comprar colmenas como ocurre en Yucatán, tuvimos que darle un manejo a colmenas silvestres. Tampoco fue un evento de depredación, por así decirlo. Solo trajimos cinco colmenas, las pasamos a cajas racionales y a través de eso se dio todo la capacitación de su manejo, ¿no? Y este es un meliponario que se desarrolló en Oaxaca. Y luego al final, pues, hace un evento demostrativo, que este evento demostrativo incluye, la idea es que se invite a gente de otras comunidades para que vean cómo fue el desarrollo del proyecto y se hace, pues, un convivio, ¿no? Al final de todo esto. Y los materiales que incluye este paquete, pues obviamente es el material para la fabricación de cajas y anaqueles, la motosierra, la aspiradora de mano inalámbrica que sirve para elaborar una cosechadora de miel para este tipo de miel de abejas, el material para construir el meliponario, que es donde se va mucho recurso, el evento demostrativo también tiene recursos, las colmenas también es la segunda cosa en la que más se ocupa el recurso, ¿no? En el caso de aquí estamos viendo que son 20 colmenas de melipona, 5 de escapotrigona, 5 de fresiomelita. Esto varía. En Yucatán sí tenemos la disponibilidad y podemos conseguir esas especies y en ese número, pero en diferentes estados puede llegar a variar en cuestión de qué especies tenemos disponibles y si tenemos disponibles algún meliponicultor que esté dispuesto a vender, esa parte se adapta a la situación de cada comunidad. Las botellitas de vidrio para que eventualmente, si empiezan a comercializar con la miel, pues ya tengan dónde colocarlas. Y básicamente sería todo. Muchas gracias. Para continuar, le voy a ceder la palabra al maestro Centeno Erguera, del campo experimental Mococha, del Centro de Investigación Regional Sureste. Él nos va a platicar sobre el tema de agrosilvicultura en asociación con Palmajito. Adelante, maestro. Esta es una presentación que se hizo realmente para algunos eventos nacionales como internacionales, entonces trae mucho ingrediente a modo técnico-científico. Sí, en realidad el sistema es un sistema agroforestal conformado por especies forestales maderables y no maderables en combinación con cultivos agrícolas. Bueno, pues aquí comenzamos diciendo que los sistemas agrosilvícolas son una alternativa ya que producen productos y en un momento dado generan algunos ingresos extra en el corto, mediano y en el largo plazo. ¿Sí? Obviamente estos sistemas funcionarán siempre y cuando formen parte de la unidad de producción. Esto generalmente aplica para productores de escasos recursos, ¿verdad? Porque pues se trata de superficies pequeñas. También la agrosilvicultura puede aportar acciones que contribuyen a disminuir la crisis rural en zonas marginadas de la región. En este trabajo se presenta información sobre el desarrollo de especies forestales y maderables en un sistema agrosilvícola denominado palma hippie, árboles maderables. Presten atención a las fotos, ¿verdad? Porque ahí se presentan el estado del sistema agroforestal. Sí, el objetivo del trabajo fue determinar el crecimiento de los árboles forestales, ¿sí? En un sistema agrosilvícola.
Ahí se puede ver la línea de especies como la caoba y la línea de la palma hippie, intercalando entre ellos cultivos agrícolas como el maíz, el chile, tomate, entre otros. ¿Sí? Este sistema se estableció en la parte suroeste de del estado de Yucatán, en la parte colindante con Campeche, ¿sí? En suelos rojos, ¿sí? Vegetación, pues la mayoría de la vegetación del estado es vegetación secundaria. La precipitación está entre 1000 y 1200 milímetros, la temperatura es de 24 grados promedio y la altura promedio de 15 metros sobre el nivel del mar. Entre las especies seleccionadas, pues está la palma hippie como especie forestal no maderable, y las maderables fueron cedro, caoba, siricote y bojón, y las especies agrícolas que normalmente maneja el productor. El esquema de plantación, pues, siembra en líneas inespecíficas, es decir, líneas de la misma especie, tanto de las forestales como las no maderables y de los cultivos agrícolas. ¿Sí? Aquí se presentan los espaciamientos entre las diversas especies, la densidad de siembra, ¿verdad? Y el tipo de siembra que se realizó. ¿Sí? En cuanto a la tecnología que va a aplicar, pues, es la que más o menos maneja el productor, ¿verdad? Se metió riego por micromangueras, no es complicado. Hubo fertilización tanto orgánica como inorgánica, podas forestales se llevaron a cabo y los controles tanto de malezas, así como de plagas y enfermedades. Entre los resultados tenemos una alta sobrevivencia y buenos crecimientos, ¿verdad? Debido al manejo intensivo, ya que pues con riego y todas las demás labores culturales. Sí, el riego mediante micromangueras y los suelos relativamente buenos, planos, rojos y relativamente profundos. A los 8 años de edad, la sobrevivencia de las especies maderables fueron, en el caso de la caoba, la totalidad de la sobrevivencia, 100%. Por el cedro, debido a un incendio, se perdió parte de la plantación, sobrevivió el 70%. Los parámetros evaluados fueron incremento en diámetro, crecimiento en altura y desarrollo de la cobertura de copas, de las especies maderables, obviamente. Entonces, los resultados tenemos, aquí están las dos especies, la caoba y posteriormente el cedro. En cuanto a sobrevivencia, 100%, 70% para el cedro. ¿Sí? El diámetro normal en caoba, bueno, ahí tiene una gráfica que nos ilustra el comportamiento del diámetro en la caoba. Tenemos que en la categoría de 15 centímetros se concentra la mayoría de los individuos. En cuanto a diámetro, en cuanto a altura de fuste, tenemos en la parte de abajo de la gráfica, tenemos los rangos de altura. El rango de altura 2 es de 3 a 4 metros y ahí es donde se concentra la mayoría de los individuos de caoba. En cuanto a la altura total, algo similar en rangos de altura, vemos que en los dos últimos rangos, 4 y 5, que corresponden, ambos rangos corresponden de 9 a 11 metros de altura. En los últimos dos rangos se concentra la mayoría de los individuos. En cuanto a cobertura, bueno, ahí más o menos está distribuida de manera más o menos regular, ¿verdad? No hay muchos árboles sobresalientes con mucha o muy poca cobertura. Esto es importante porque a través del tiempo, una vez que se empieza a cerrar el dosel, ya es difícil el cultivo tanto de la palma hippie como de los cultivos agrícolas. En Francero tenemos una situación similar, también en la categoría de 15 centímetros se concentra la mayoría de los pocos de los individuos que sobrevivieron. En cuanto a la altura, similar en el rango 2 se concentra la mitad prácticamente de los individuos. En cuanto a la altura, bueno, ahí tenemos individuos concentrados, la mayoría entre los rangos 4 y 5, que corresponden a la altura de 8 a 10 metros. En cuanto a cobertura, bueno, ahí realmente los cedros desarrollaron poca copa, que la mayoría se concentra en el rango 1, una copa pequeña. Algunos comentarios son los componentes de mayor importancia para los cultivadores, son obviamente los cultivos agrícolas. Aquí en la foto se puede observar cómo entre una línea de cedro y una de palma hippie, vemos cultivo agrícola de maíz intercalado con chile, con chile habanero, que es el que normalmente se siembra acá en la región. ¿Sí? Los cultivos, calabaza también no se alcanza a ver, pero en las orillas se sembró calabaza.
Es una base, estos alimentos, estos cultivos agrícolas son la base de sustento familiar. En cuanto a los forestales, como alternativa de aprovechamiento en el mediano plazo está la palma hippie y en largo plazo los árboles maderables. De ahí la importancia que le da el productor a los cultivos en este módulo, en este sistema. Como conclusión y recomendaciones, podemos comentar lo siguiente: el desarrollo de cedro y en plantaciones agrosilvícolas es similar en las dos especies y superior en comparación con plantaciones tradicionales. Los incrementos fueron bastante buenos, tanto en diámetro como en altura. La caoba resultó ser mejor en cuanto al cedro en relación al ataque de barrenadores. Pues sí lo hubo, pero el control fue básicamente manual. Se recomienda probar otros árboles maderables como siricote, hojón granadillo, que son especies forestales maderables que tienen importancia en la industria de la carpintería acá en el estado. Aquí en esta foto podemos ver el cultivo tradicional de la palma hippie, monocultivo, ¿verdad? Se puede ver la gran necesidad de la plantación. Esto tiene algunas ventajas, como pues evita la proliferación de hierbas en el suelo, debajo de la plantación, pero el inconveniente es que por la gran competencia que existe, el desarrollo de la hoja tierna es menor que si estuviese abierta la plantación. ¿Sí? El cogollo desarrolla menos en plantaciones con mayor espaciamiento. Esta es la floración de la palma hippie, que realmente no es una palma, es parecido a la palma, se le dice palma por ese parecido, pero no es, es de la familia de las ciclandáceas. Mira, aquí es comparación de la parte aprovechada de la palma, que es el cogollo o palma u hoja tierna, ¿verdad? El del lado izquierdo pertenece a una plantación tradicional de monocultivo, en tanto el de la derecha corresponde a las plantas de palma hippie cultivadas en el sistema agrosilvícola. Otra vista de la parcela, del módulo, del sistema, nuevamente la fila de la hilera de caoba, la palma hippie, e intercalado en la parte media entre ambas hileras de especies están los cultivos agrícolas. ¿Bien? Otra vista, ya esta es para el barrenador del Chrysobotrys, para evitar su ataque, que realmente no se tuvo más que uno o dos ataques. Otra vista ya de mayor edad, conforme fue avanzando el tiempo, se fueron tomando estas fotos, entonces aquí se ve ya un desarrollo mayor de ambas especies. Ya cultivos agrícolas ya no es posible por la sombra que proporciona tanto la caoba como la palma hippie. Aquí una vista aérea del dosel de la caoba ya prácticamente a cerrarse, ya para estas alturas ya debe estar cerrado. Estos datos corresponden a una edad de 10 años, entonces a la fecha ya debe de estar cerrado el dosel, entonces prácticamente ya no debe haber ni siquiera palma hippie, porque la palma hippie es muy demandante de luz, entonces ya seguramente ya no hay palma, especies, la especie ya prácticamente ya desapareció del sistema, queda básicamente la plantación de caoba. Aquí el productor, muy contento realmente, ¿verdad?, con su plantación de caoba, desarrollaron muy bien los individuos de caoba. Entonces aquí el productor en su parcela, otra vista del productor también con la especie caoba. ¿Sí? Esta es una especie de bojón que se metió en algunos individuos por falta de planta, pero también tiene buen potencial. ¿Sí? Y bueno, acompañando obviamente, como investigación que fue acompañando a este proyecto, hubieron eventos tanto de capacitación como de demostración. En este caso, un evento demostrativo en la misma parcela, con productores de la región y de algunos ejidos aledaños. Vamos a dar inicio a la siguiente temática. Y nos la va a presentar la doctora Liliana Muñoz Gutiérrez, del Centro Nacional de Investigación y Conservación y Mejoramiento de los Sistemas Forestales. Para la producción de conos y semillas en árboles de Navidad. Entonces, si me escucha la doctora Liliana, podemos dar inicio, por favor. Bueno, agradezco la invitación. Soy Liliana Muñoz, estoy en el CENIT-COMEF. Agradezco la invitación para participar en la difusión de este paquete tecnológico, como usted lo mencionó,
que consiste en la producción de conos y semillas en árboles de Navidad, particularmente de la especie Pseudotsuga menziesi. Ya tengo tiempo trabajando en esta especie. Ahí está, objetivo. Ya tenemos tiempo trabajando en esta especie. Aquí en la presentación básicamente me enfoqué en lo que es el paquete tecnológico, lo que estamos ofreciendo. Sin embargo, ya desde el 2008 hemos estado haciendo investigación al respecto en Pseudotsuga menziesi. ¿Por qué en esta especie? Porque como la mayoría de nuestros recursos forestales, pues se encuentran en riesgo, ¿verdad? Por cambio de uso de suelo principalmente, además de algunas plagas, de enfermedades, ahora hasta de recolecta, diría yo, de recolecta indiscriminada de semilla en esta especie. ¿Por qué? Porque hay una demanda, alta demanda de árboles de Navidad para, pues para el establecimiento, ¿verdad?, de plantaciones y venta de árboles de Navidad. Y recientemente que pasamos pandemia, pues he observado que hay mayor demanda de asistir a estos espacios de ecoturismo, de plantaciones forestales, de árboles de Navidad, pues para aprovechar su arbolito en épocas decembrinas que recién pasamos. Además, de que pues esta especie tiene varias particularidades, ¿verdad?, en sus zonas naturales, en donde, bueno, sus rodales son pequeños, han sufrido de cambio de uso de suelo, hay baja regeneración, empieza a haber problemas de endogamia, es decir, que se empiezan a cruzar árboles entre parientes y pues por ende no produce semilla viable. Sin embargo, y bueno, con todos estos problemas sí tenemos una demanda real de los productores de árboles de Navidad. Entonces, el paquete se enfoca específicamente en aplicar algunos tratamientos en plantaciones de árboles de Navidad ya establecidas, con el objetivo de producir conos y semillas a temprana edad de esta especie, como lo menciono, como es conocido, pinabete, abeto Douglas o Douglas fir, la especie Pseudotsuga menziesi. ¿En qué consiste? Lo que tiene una peculiaridad de este paquete tecnológico es que solo se trabaja en meses específicos, porque así nos marca la fenología de la especie, es decir, cuándo esta va a producir estructuras reproductivas, ¿verdad? Estamos hablando de un año uno, entre los meses de febrero y marzo, en donde primero, de hecho ahorita ya en enero podemos comenzar trabajos, ¿verdad?, de selección del arbolado. El público selecciona el arbolado pues por diferentes características, ¿verdad?, por el color, el aroma, la retención de follaje, resistencia a podas, que este sea vigoroso, ¿verdad? Y bueno, este paquete se seleccionan árboles a partir de los 8 años de edad, ¿verdad?, que ya tiene el arbolado, diámetros más o menos promedio de 3.5 centímetros. Se podría aplicar árboles de menor tamaño e incluso árboles que se encuentren en maceta. Sin embargo, hemos visto algún efecto adverso o como tóxico. No es que mate el árbol, pero sí genera una reacción tóxica. Por ello, mejor a partir de árboles un poquito mayores, ¿verdad? ¿Y qué implica esto? Que aquellos productores técnicos o sociedad en general que se interesen en este paquete, va a tener que destinar una sección de la plantación, la cual será ya manejada como un área semillera. Por lo tanto, los árboles que ya se seleccionen, estos se van a manejar ya como semilleros y ya no estarán a la venta al público, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante de mencionar. En este mismo año uno es definir el número de árboles que vamos a trabajar o que ya vamos a ir manejando como semilleros, marcarlos, ¿verdad?, con una numeración y obtener el diámetro. A partir del diámetro podemos ya hacer una suma de la cantidad de área basal que tenemos y a preparar la solución base que es a base de ácido giberélico AG47. Este es el producto en sí, el que genera que ocurra la floración temprana. Este ácido giberélico es un producto que se trae de exportación y que bueno, pues aquí en el instituto lo tenemos y es como hemos ido haciendo la investigación y podemos hacer ya la transferencia de tecnología. Se prepara esta solución, yo apoyo a los productores en la preparación de este producto, y otra práctica es hacer un cinchado o anillado parcial en el tronco, con dos cortes en forma de media luna, no es cortar todo el tronco, ¿verdad? Es como lo conocemos en el aprovechamiento forestal, como el cinchado que algunas prácticas se realizan, ¿verdad? Para esto con la finalidad de generar un estrés en el árbol. Entonces, el anillado junto con la aplicación del ácido giberélico produce
que el árbol emita una reacción favorable a la floración. Después, la aplicación de este ácido giberélico, la solución base que va diluida en alcohol al 95%, se aplica con una micropipeta y se aplican miligramos de producto, se usa muy poquito producto. Un ejemplo de ellos, a 90 árboles que aplicamos hace 2 años, solo se usó 6 gramos del producto. Se hace un orificio con taladro en el tronco del árbol y se hace la aplicación del producto con una micropipeta o una jeringa según la cantidad. Y sellamos ese orificio con cera de Campeche. Y eso es todo lo que consiste el paquete tecnológico. Es en el primer año. Para un segundo año, también entre los meses de febrero y marzo, viene la respuesta a la floración. Como vemos en algunas imágenes, en la parte superior están las estructuras femeninas y en la parte inferior están las estructuras masculinas. En medio tenemos también ya en este segundo año, ya que tenemos la floración, ahora vienen las prácticas, ahora sí, para producir semilla. ¿En qué consiste ello? De identificar esas estructuras masculinas y recolectar el polen, ¿verdad? Como lo estamos viendo en las imágenes, bueno, se embolsa en el árbol, se embolsan con papel las estructuras masculinas y ahí es como obtenemos el polen, después lo tamizamos o bien quitamos impurezas, ¿verdad? Hasta tenerlo lo más limpio posible en un frasquito. Después podemos realizar, ya una vez que tenemos el polen, ya podemos hacer la polinización asistida a través de una brocha o un aditamento especial para dispersar el polen. Lo podemos hacer por cada estructura femenina que se encuentra receptiva, ¿verdad? Y de ahí, ya que hacemos la polinización, no cubrimos las estructuras, simplemente las dejamos. Y empieza el desarrollo de conos a partir de marzo, abril, mayo, hasta septiembre y octubre es cuando ya se recolectan los conos maduros de esas estructuras que en un primer año generamos, en este segundo año polinizamos y por fin tenemos la semilla, ¿verdad? Cabe aclarar que no toda la semilla es 100% viable, ¿verdad? O toda la semilla va a ser viable. A la par de este paquete, pues seguimos con las investigaciones, porque también necesitamos y estamos trabajando ya hay un artículo publicado sobre la calidad y viabilidad y germinación de polen. Entonces también estamos generando algunos protocolos para el manejo y almacenamiento de polen, porque parece una práctica sencilla y se puede llevar a cabo para ya obtener un poquito de semillas. Sin embargo, las investigaciones continúan, por un lado por la parte de polen y por el otro la parte de semilla, pero ya pueden tener un poquito de semilla al año 2 de aplicado este paquete tecnológico. Como ejemplos, pues como les comentaba, a partir del 2008 fue que empezamos con estos trabajos en plantaciones de árboles de Navidad de 10 a 13 años en el predio El Manantial, en Aquixla, Puebla, con la aplicación del producto y ya también con la polinización. Ya se obtuvo polen, hubo aplicaciones 2013, 2022 y ya también tienen un poquito de semilla los productores. También estamos trabajando con otro ejido, el ejido Emiliano Zapata, que se encuentra en Amecameca, Estado de México. Se llama el Parque Ecoturístico Bosque Esmeralda, en donde en 2021 y 2022 también ya aplicamos estos tratamientos en árboles de 8 a 10 años de edad. Y de manera exitosa ya estamos también produciendo un poquito de semilla. Se hicieron las prácticas de aplicado, de polinización. Y ahora continúan pues los análisis de semilla, pero ya se tienen algunos resultados muy favorables. Y es por eso que pues ya llevo años trabajando en este tema y ya es por eso que ya estamos en la etapa de transferencia, ¿verdad? A los productores y público interesado. ¿Cuál es el contenido del paquete tecnológico? El acompañamiento técnico en todo el proceso, cursos de capacitación, ¿verdad? En la adquisición del producto de la giberelina, la 4-7, y eventos demostrativos. Estos cursos básicamente son dos de los cursos base. En el año 1 vemos conceptos básicos, empezamos a reconocer las estructuras en campo, la floración, y cómo ocurren estos procesos y cómo aplicamos el producto, ¿verdad? Y ya para un año 2, ya teniendo la floración, ahora sí, la producción de semillas, lo que comentaba, el manejo de polen,
la depuración, eliminación de impurezas y la aplicación. Y ya después, para septiembre-octubre, pues la recolecta de conos, manejo de semillas. Y bueno, también se acompaña de eventos técnicos demostrativos entre los meses febrero y marzo, que es cuando ocurre la floración y cuando se puede aplicar estos tratamientos. Y entre septiembre y octubre, cuando hacemos la recolecta de conos y semillas. Y de ahí, pues, continuar con los procesos de germinación. Entonces, con este paquete tecnológico, en 2 años aproximadamente, se puede tener un poquito de semilla ya de pseudotsuga. Dejo mi correo para... y estoy atenta para las preguntas más tarde. Muchas gracias. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctora Liliana Muñoz, por su presentación. Los invitamos a realizar sus comentarios, preguntas en el chat. Al final vamos a tener un espacio para comentarles o hacerle las preguntas directas a los ponentes. Para continuar, le voy a dar el uso de la palabra a la maestra en ciencias, Marisela Cristina Zamora Martínez, también del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales del INIFOR, con la cual vamos a compartir su presentación. Yo les voy a presentar dos tecnologías que están dentro del catálogo de paquetes tecnológicos de la CONAFOR. Es sobre propagación de hongos silvestres comestibles. El primero es en plantaciones de árboles de Navidad y posteriormente les hablaré un poco de la propagación en condiciones naturales. Que quiero comentarles que estas dos tecnologías son el resultado de los proyectos de investigación que sobre hongos silvestres comestibles hemos realizado en el INIFAP desde hace más de 20 años, como 30, y que... Los dos que les voy a presentar ya también han formado parte del catálogo de paquetes tecnológicos que apoya la CONAFOR recientemente a partir del 2021 que empezamos a hacer las transferencias. Bien, solo para recordar, creo que la mayoría de los que están presentes saben que en México hay una gran tradición por el consumo de hongos silvestres. Y la temporada de lluvias, que es cuando emergen las fructificaciones, que son lo que consumimos y lo que se comercializa. De tal manera que a la fecha se han identificado aproximadamente 500 especies de hongos silvestres comestibles, y este es un número que está en constante crecimiento debido a que todavía hay bastantes zonas que no se han explorado y sobre todo desde el punto de vista taxonómico. Algo muy importante es que la mayor parte de estas especies que se recolectan año con año para su consumo forman una asociación simbiótica con los árboles, de tal manera que la fructificación de estos hongos solamente se da cuando está presente dicha simbiosis. Y esa es una gran para poder producir estos hongos en condiciones artificiales o controladas. Lo que se puede cultivar en condiciones de laboratorio y utilizando medios de cultivo específicos es el micelio, que sería realmente el hongo propiamente dicho, pero no fructifica. La parte sexual, que es lo que nosotros llamamos hongo, donde se producen las esporas, no se ha logrado producir a nivel de laboratorio. Luego entonces, estas especies, que este grupo de especies en el que están incluidas las de mayor valor comercial y mayor valor cultural y de consumo, solamente se pueden obtener a través de la temporada de lluvias. De ahí que nos hayamos abocado a buscar una técnica sobre todo sencilla y de bajo costo para que sea aplicable por cualquier productor, por cualquier ejidatario, y con esto propagarlos en condiciones naturales, garantizando con ello la conservación del recurso y además en un mediano plazo, pues, que los recolectores de hongos puedan mantener un ingreso económico
complementario durante la temporada de lluvias. Están viendo en la pantalla esquematizada lo que es la simbiosis entre el hongo y las raíces de los árboles. Como podemos ver, esta asociación se establece tanto con árboles adultos como con plántulas. Y de ahí se deriva también la importancia ecológica que tienen los hongos en los diferentes ecosistemas forestales donde se desarrollan, ya que el hongo, como todos sabemos, no es autótrofo, es decir, no es capaz de producir sus propios alimentos, y entonces a través de esta asociación con las células de las raíces secundarias de las plantas, obtienen carbohidratos necesarios para su metabolismo y ya a su vez facilitan la absorción de algunos nutrientes como por ejemplo el nitrógeno, que como está en el suelo, en los bosques, está en una forma que no es disponible para las raíces, para las células de las raíces. Sin embargo, los hongos, a través de su metabolismo, son capaces de transformarlo en un compuesto que es asimilable por las raíces, y entonces esto ayuda al crecimiento y desarrollo de las especies forestales. Además de que, como pueden ver en el esquema, quizás hayan oído de la red de comunicación que existe a nivel de suelo entre las plantas, y bueno, en esa también ayudan mucho el hongo, porque como pueden ver, se asocian con las raíces de las plantas grandes, de los adultos, pero también están conectados con las plántulas, de tal manera que se establece un sistema de interconexión de tipo químico entre ellas. Y bueno, aumentan también la superficie de absorción de agua, y como el micelio no penetra a las células de las raíces, sino que las envuelve, funciona como una protección física contra plagas y enfermedades. Entonces, como pueden ver, los hongos comestibles que encontramos normalmente en los bosques, pues tienen son importantes desde diferentes puntos de vista, tanto cultural, económico, como ecológico. Y lo que yo siempre digo, y hay que recordar, es que sin hongos no hay árboles, y sin árboles no hay hongos, entonces tenemos que cuidar a ambos. Y bajo esta premisa es que se desarrolló la tecnología que les voy a presentar. ¿Me dan la que sigue, por favor? Bien. Espero que ya la estén viendo, porque yo tengo, mi red está muy lenta y tarda en aparecer en mi pantalla. Vamos a hablar, como les decía, en principio les voy a presentar de manera general en qué consiste la tecnología para propagar hongos silvestres comestibles en plantaciones de árboles de Navidad. Aquí en plantaciones de árboles de Navidad, es importante, o consideramos importante, la introducción de especies de hongos comestibles, porque representan un producto secundario para los productores de este recurso, ya que normalmente la producción de árboles de Navidad tarda entre 5 y 7 años, más o menos. Si nosotros hacemos la inoculación de hongos comestibles al momento que de hacer la plantación, justamente más o menos a la mitad del periodo de producción del árbol de Navidad, es decir, de los 3 años aproximadamente, se empiezan a tener ya una producción de hongos que se pueden empezar a comercializar. Y entonces, pues esto es un ingreso alternativo para el productor, que le permite hacer más atractiva el establecimiento de las plantaciones de árboles de Navidad.
¿En qué consiste el paquete tecnológico? Pues básicamente en seleccionar las plantaciones en donde se van a establecer la tecnología, en seleccionar qué hongos son los que se van a utilizar para preparar el inóculo, en una capacitación para la producción del inóculo, cómo se hacen las inoculaciones y finalmente un evento demostrativo. ¿Qué especies de hongos son las que se susceptibles de elegirse? Bueno, son aquellas especies que se sabe que fructifican cuando están asociadas con arbolado joven. Y entre ellas, pues, están la manita cesárea, varias especies de suilus, la carias, también los cantarelus, comúnmente denominados duraznillos. Pero algo muy importante es que se deben de utilizar especies de hongos de la región en donde está establecida la plantación. Son especies de hongos que los productores conocen, consumen y recolectan. No, en la tecnología no se plantea traer especies de otras regiones para no alterar la biodiversidad propia del lugar en donde se va a establecer donde está establecida la plantación y en donde se va a aplicar la tecnología. Bien, el primer paso, como les decía, es seleccionar las áreas de recolecta de los hongos, donde se va a establecer la parcela demostrativa. Es una parcela demostrativa de 1 hectárea, en donde se van a hacer las inoculaciones y la selección junto con los productores de qué especies son las que se van a trabajar. Me da la que sigue, por favor, licenciado. Una vez que se ha hecho esto, entonces se procede a establecer un acuerdo para la capacitación y sobre cómo preparar el inóculo. Esta capacitación lo que incluye es ver generalidades de los hongos, qué características, qué se debe de tomar en cuenta para seleccionar las especies, que es básicamente lo que ya les mencioné, la selección de qué arbolado es el que se va a utilizar, es ver qué especies se están utilizando en su plantación y también eso tomarlo en cuenta para el momento de elegir qué hongos vamos a utilizar. Como les decía, la intención es que sean tecnologías de bajo costo que las puedan aplicar los productores bajo las condiciones de sus ejidos, comunidades o predios sin mayores complicaciones. La capacitación entonces, la primera es sobre cómo recolectar los hongos para preparar el inóculo, cómo se prepara el inóculo, cómo se almacena, cómo se debe de transportar, qué tiempo de viabilidad tiene el inóculo que preparamos y bajo qué condiciones se debe de almacenar para garantizar el éxito en las mismas. Y en esa misma primera capacitación, lo que también se realiza es el establecimiento de la parcela demostrativa en donde vamos a trabajar. ¿Me da la siguiente? La segunda capacitación se refiere a la preparación a la inoculación. Y aquí básicamente lo que vamos a ver son los diferentes tipos de inoculaciones que se pueden aplicar en el arbolado. Y ya de manera muy particular, pues se va a hablar sobre la que nosotros vamos a aplicar. En esta ocasión, durante esta capacitación, es toda una parte teórica donde volvemos a hablar sobre cómo seleccionar el arbolado, ahora sí ya dentro de la plantación en el que se va a inocular, cuál es el método de siembra o de inoculación y qué tipo
¿Qué labores de mantenimiento y seguimiento de la propagación se deben de llevar a cabo para garantizar la producción de los hongos? Y además se realiza la primera inoculación. Para realizar esta primera inoculación a partir de la capacitación anterior, nosotros preparamos el inóculo que se va a utilizar, pero además los productores involucrados deberán de recolectar y preparar el inóculo complementario para poder hacer esta primera inoculación en la parcela demostrativa. Las dos capacidades, el tiempo, el periodo de tiempo en que debe de pasar entre las dos inoculaciones debe de ser corto, porque nosotros tenemos que aprovechar los 3 meses de lluvias que generalmente se presentan en los bosques, en las zonas templadas, en las regiones en donde hay plantaciones de árboles de Navidad. Entonces, prácticamente el tiempo, el periodo de trabajo son efectivos, son 3 meses. Bien, me da la que sigue, por favor. También quiero decirles que los árboles que se van inoculando se van marcando con cintas de colores y sobre todo si se utiliza más de una especie. Lo más que cuando mucho se sugiere utilizar 3 especies diferentes, pero si es posible preparar el inóculo con una sola especie, es mejor. Y finalmente es hacer un evento demostrativo durante el evento y en este evento demostrativo aprovechar para hacer la segunda inoculación con las mismas especies, y el inóculo para esa segunda actividad también la preparan los productores. Personalmente me gusta que en el evento demostrativo, independientemente de que yo como investigadora responsable de una introducción hable de las generalidades de la tecnología, quienes tienen la participación activa, porque además es una manera de ver si realmente se apropiaron de la tecnología, son los productores participantes. Como pueden ver ahí en las imágenes, está justamente uno de los productores que participaron el año pasado con nosotros, dándole parte de la explicación de la tecnología. Y ya posteriormente pasamos a hacer la inoculación, la segunda inoculación en el arbolado que ya estaba previamente inoculado. Y básicamente, después de esto, se hace una reunión entre todos los participantes. Quiero decirles que efectivamente son los directamente involucrados, pero al evento demostrativo se hace una invitación extensiva a otros plantadores de la misma región o de regiones cercanas para que conozcan de viva voz y de manera directa de los productores que participaron en la transferencia en qué consiste la tecnología y lo que estamos esperando de ella. ¿Me da la que sigue, por favor, licenciado? Creo que con esto terminamos lo que sería la propagación de hongos silvestres comestibles en plantaciones de árboles de Navidad. Y como les digo, como en el caso de las plantaciones, bueno, ahí hay una imagen de exactamente lo que esperamos. A partir del segundo año podríamos estar teniendo ya producción de algunos hongos, pero la expectativa es pues tener ya en 3 años una producción mayor que les permita no solamente el autoconsumo, sino si es del interés de ellos, pues quizás empezar a comercializar. Ahí está el nombre de su servidora en mi correo electrónico, aunque todos estos datos están en el catálogo de los paquetes tecnológicos de la CONAFOR. Ok. El objetivo es propagar hongos silvestres comestibles en bosques de coníferas, encinos y mixtos, como les comentaba. Me dan la que sigue, por favor. Aquí lo que buscamos es, tiene, digamos que un doble propósito. En principio es
y buscar conservar este recurso tan importante, con gran importancia, como comenté hace unos minutos, ecológica, pero pues también económica para zonas forestales, sobre todo en la región central de nuestro país y hacia el norte, un poco hacia el sur, es donde más se recolectan hongos durante la temporada de lluvias. Esta tecnología también la vamos a aplicar durante, pues básicamente son los 3 meses en donde se concentra la mayor precipitación en las áreas boscosas. ¿En qué consiste? Bueno, pues lo primero, una vez que se ha socializado la tecnología con el ejido, la comunidad, o seleccionar las áreas de recolecta de hongos, es decir, donde de manera conjunta con los productores, donde recolectan ellos hongos, y seleccionar el área del bosque, del rosal, en donde se va a establecer la parcela demostrativa, que también es de 1 hectárea. Los hongos, se hace la selección de las especies que se van a utilizar, y es bajo la misma premisa que en el caso anterior: deben de ser especies de la región, nativas de la región, especies que sean recolectadas por los productores, que sean de las más apreciadas, tanto para autoconsumo y si las comercializan, pues con mayor razón. Y esto va amarrado con la edad del arbolado, del rodal o del área en donde se va a establecer la parcela demostrativa. Y esos son básicamente los criterios que dice vamos a considerar para hacer la selección tanto del área como del hongo o los hongos que vamos a trabajar. Y les decía todo esto de manera conjunta con los productores. ¿Me da la que sigue, por favor? Una vez hecho esto, también el paquete comprende o se hace la transferencia del paquete mediante 2 capacitaciones y el establecimiento de un evento demostrativo. La capacitación, la primera es obviamente la preparación del inóculo, es la recolecta de los hongos para preparar el inóculo. En esta capacitación también se les presentan generalidades de los hongos, se hace énfasis en la importancia ecológica que tienen y por qué hacer esta propagación en condiciones naturales. Se presentan también diferentes tipos de inóculo que se pueden preparar, pero el que se lleva a la práctica es el que está dentro de la tecnología, que reúne las condiciones de ser un inóculo fácil de preparar y de muy, muy bajo costo. Y bueno, también en esta ocasión se hace el establecimiento de la parcela demostrativa. Se delimita el bosque, se deja perfectamente delimitada para que posteriormente se haga el cercado de la misma. ¿Me da la que sigue, por favor? Como pueden ver en la diapositiva y como vimos en la anterior tecnología, pues los insumos son bastante fáciles de obtener. Es agua destilada de preferencia, son los hongos, son licuadoras, cepillos para limpiarlo. Entonces es básicamente muy, muy, muy práctica. Bien. La segunda capacitación, que ya es cómo hacer la inoculación, ya es dentro de del área de la parcela que se delimitó en la actividad anterior, pues ahora se van a seleccionar los árboles en los que vamos a aplicar la inoculación. En primera instancia se tiene una sesión de teórica, por así decirlo, en donde se explican los diferentes tipos de inóculo que se pudiesen utilizar y de manera ya muy, muy precisa el que está propuesto en la tecnología, cómo hacerlo. Y
Posteriormente ya nos movemos a la parcela demostrativa, ahí ya se seleccionan los árboles y se procede a hacer la inoculación, la primera inoculación. ¿Me pasa la que sigue, por favor? En este caso también se marcan los árboles que se van inoculando con cintas de colores para llevar un control. En estas cintas de colores se anota qué especie se utilizó y en qué fecha se llevó a cabo la inoculación. También damos la información para cómo darle mantenimiento y el seguimiento de la propagación. Quiero decirles que la recomendación es durante los dos siguientes años a esta primera actividad repetir las inoculaciones en los mismos árboles y con las mismas especies que se utilizaron. Como en el caso anterior, en la capacitación preparamos inóculo, pero si no es suficiente, se queda la tarea pendiente de que los productores preparen la cantidad de inóculo complementario para tenerlo listo el día que hacemos el evento demostrativo, y en este caso también se hace la segunda inoculación. De tal suerte que para cuando finaliza el evento demostrativo tenemos ya inoculados todos los árboles seleccionados dentro de la parcela de un hectárea. Aquí, como en el caso anterior, también lo que se busca es que su servidora haga una introducción de la tecnología, se explique la importancia, el por qué utilizarla, las generalidades de la misma, pero también es importante que ya la explicación precisa de la tecnología sea por parte de los productores, ya que eso, pues, otra vez nos da una medida de qué tanto la asimilaron y la están adoptando. En el evento demostrativo también se corre la invitación a todos los ejidatarios o comuneros del sitio en donde se estuvo trabajando, y a los vecinos de regiones aledañas, de comunidades cercanas, pues para que conozcan también lo que se está trabajando y pues en un momento dado despertar el interés en ellos para también llevar a cabo, aplicarla en sus predios. En la que sigue, creo que con esto finalizamos. Como pueden ver, son dos tecnologías muy sencillas de aplicar, pero cuyos resultados son bastante buenos. Quiero comentarles que las imágenes que están viendo en esta presentación en particular, en la de bosques templados, se refieren a una transferencia que se hizo justamente en un ejido del estado de Colima, en el Terrero. Esta se hizo en 2021. El ejido está dentro de una reserva de la biosfera y fue también aceptada por los ejidatarios que participaron en la transferencia, como por el personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que les dieron financiamiento en 2022 a las ejidatarias para que hicieran la segunda inoculación y ampliaran la superficie. El año pasado, durante la temporada de lluvias, bueno, el apoyo de CONAFOR para la transferencia de los paquetes, ustedes saben que es de 12 meses. Entonces, durante 2022 y 2023, yo he estado en contacto con las ejidatarias. Como decían al principio, ahora las redes sociales pues nos permiten hacer esto, mantener en contacto con la gente, y entonces a través de videollamadas le dimos seguimiento en 2022, le dimos el año pasado me contactaron y ya iban a hacer la tercera inoculación. Ya llevaban, la meta el año pasado era completar las 42 hectáreas inoculadas.
Ya tenían 27, si mal no recuerdo, y la buena noticia que me dieron fue que los árboles inoculados en 2021, en algunos de ellos ya empezaron a recolectar hongos. Entonces, pues ese es un claro ejemplo de que si se adopta la tecnología, si se le da seguimiento, pues puede ser exitosa. Muchas gracias. Sí, está ya conectado nuestro compañero, el maestro Antonio Cano Pineda. Él nos hablará sobre paquetes tecnológicos que tienen que ver con procesos industriales para el beneficio de calidad de hoja de orégano y para el aprovechamiento sustentable y extracción de aceite esencial del mismo. Adelante, maestro Antonio Cano. Pues sí, como ya comentaba por ahí Ricardo, lo que nosotros hemos estado haciendo es, o le hemos hablado pues a este paquetito que hemos integrado, paquete tecnológico con procesos industriales para el beneficio de calidad de hoja de orégano. Básicamente aquí lo que estamos tratando de hacer es transferir tecnología a las comunidades con la finalidad de que ellos eficienticen un poquito más sus procesos y puedan darle un valor agregado a los productos que obtienen del campo. Antes de continuar, quisiera comentar que básicamente lo que nosotros hemos hecho aquí en el instituto, específicamente con este tipo de tecnologías, es integrar un pequeño equipo de trabajo en el cual hemos participado compañeros, participa el colega Julio Río Saucedo de Valle de Guadiana, allá en Durango, y el compañero Martín Aquino en el sur del país, allá en el campo Atsna, en Campeche. Y esto pues nos ha permitido tener un poquito de mayor visión de las problemáticas a las cuales podemos acceder, a las cuales podemos ir resolviendo, y sobre todo pues nos ha dado la facilidad de poder estar in situ en muchas de las actividades que llevamos ahí y conocer de fondo sobre todo los problemas que se dan en cada región. Básicamente el objetivo de estas tecnologías es poder brindar ahora sí que tecnologías a los productores o a las comunidades mediante las cuales ellos puedan lograr darle una mayor calidad a los productos que obtienen del aprovechamiento del campo, básicamente en este sentido el orégano. Bien, y esto pues lo estamos llevando precisamente con la colaboración de CONAFOR, ¿verdad? Y del INIFAP. Aquí está el registro que nosotros tenemos de nuestra institución como institución extensionista. Ok. Como antecedente, ¿por qué el orégano? Bien, en términos generales, el orégano es un pequeño arbusto que tiene en términos generales una altura por ahí de 45 centímetros, pero que también puede llegar a alcanzar en sitios de buena productividad hasta 1.80 metros de alto. Básicamente, el orégano es una planta aromática cuya hoja seca, ya sea entera, rota o molida, se utiliza en los alimentos preparados en fresco o enlatados para aromatizar, para condimentar, para conservar. Se utiliza también como antioxidante en el empaque de muchos alimentos, de manera que tiene una diversidad de usos. El orégano tiene una distribución muy amplia en nuestro país, se adapta a condiciones muy variadas de clima, pero preferentemente se adapta a condiciones de clima árido, seco y semiseco. Y es precisamente en estas regiones donde su aprovechamiento tiene un impacto muy fuerte. A pesar de todo lo que ha transcurrido y de las épocas en que estamos, pues básicamente muchas de las comunidades que viven en el semidesierto siguen utilizando la técnica de recolección para hacerse de los recursos que a lo largo del año les va dando el semidesierto.
De esta manera, pues, el orégano se constituye en una planta muy importante mediante la cual ellos pueden obtener recursos económicos que les ayudan, pues, a solventar todas sus necesidades. Como datos importantes, México ocupa el segundo lugar mundial en producción de orégano seco, y esto es con una producción de alrededor de 4,000 toneladas anuales que se producen en los estados de Baja California, de Sonora, de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas. Y este producto se obtiene principalmente de estados, obviamente, como ya lo vimos, que están en el norte del país, pero viene básicamente de poblaciones silvestres. Muy poca producción en nuestro país viene de plantaciones. Entonces, como tal, la condición que guarden o los procesos de aprovechamiento sustentable que se lleven de esta especie en áreas naturales, pues son de suma importancia. Otro dato, los usos y las aplicaciones del orégano son muy amplias. Básicamente, se utiliza en la industria farmacéutica, se llega a utilizar de alguna manera en la industria refresquera, en la licorera, y también muy, muy ampliamente se utiliza en el área de la cosmetología. Hay que aclarar aquí un poquito que, en términos generales, se nombra como orégano a muchas especies, a pesar de que existe técnicamente una sinonimia con ellas, pues básicamente en algunos lugares se le conoce como orégano a especies que no pertenecen precisamente a la especie de Lipia, pero que de alguna manera tiene algunas cualidades que tienen que ver con los atributos de uso de condimento y que generalmente se utilizan en varias regiones. ¿Cómo se maneja la especie? Como les comentaba hace un momento, básicamente esta especie se aprovecha directamente de poblaciones naturales. Es una especie que regularmente llena el arbusto y se llena de hoja durante las épocas húmedas del año, que en el norte de México son muy limitadas. Se apegan básicamente a los meses de septiembre, que es el mes un poco más húmedo, septiembre-octubre, que es cuando se distribuyen las lluvias en la parte norte del país. Y en ese poco lapso es cuando ellos aprovechan el orégano. Básicamente, como podemos ver en la transparencia que estamos presentando, pues se cortan las ramas del arbusto. El procedimiento es transportarlo hasta los lugares donde se acopia. Lo que se hace después es ponerlo a secar para que la hoja pueda desprenderse de las ramas. Una vez que se seca, pues se beneficia. Regularmente lo que se hace es golpearlo un poco para que se suelten las hojas, y estas hojas finalmente se recogen y se encostalan, y es como la recoge el acopiador que llega a cada comunidad. En los casos en que mejor se hace este trabajo, pues utilizan algún tipo de lonas o existe algún tipo de piso, básicamente de cemento, en donde el orégano o la hoja que se colecta puede ir en condiciones de un poquito de mayor limpieza. Pero cuando no es así, pues regularmente al recogerse, pues se va con ramillas, se va con piedras, se va con un poco de polvo, etcétera, etcétera. Entonces, esa condición, al guardarla en costales para su venta a los acopiadores, pues hace que los acopiadores
les prorrateen un poquito más los precios y de esa manera pues les compren el orégano más barato. Entonces, antes de pasar a eso, finalmente, pues aquí están algunos de los usos. Básicamente vemos y todos conocemos en los supermercados, en todas las tiendas, cómo se ofrecen el orégano ya en forma de condimento, empaquetado en frascos con presentaciones que mejoran mucho más su calidad, mucho más limpia, etcétera. Se utiliza también, ya decía, como antioxidante en algunos productos, lo vemos en los chiles enlatados, en algunos condimentos para pastas, y uno de los usos importantes es precisamente los que se le dan para aliviar cierto tipo de enfermedades, utilizando el timol y el carvacrol que se extrae de ellos. Existen estudios ya serios en los cuales a partir de timol y carvacrol se generan medicamentos que pueden ayudar incluso a combatir el cáncer, ¿no? Pero muchos de ellos son utilizados en forma natural, pues para dolores, para gripas, para golpes, en fin. Hay una serie de utilidades que tiene el orégano y que son muy importantes. En este sentido, pues hemos dividido esta plática de las cualidades industriales del orégano en dos. La primera, que se refiere a una planta beneficiadora de orégano, en donde básicamente lo que les aportamos es esta planta, pero aparte de todo ello también los adiestramos para que puedan utilizarla, y al mismo tiempo se les dan una serie de pláticas para que ellos puedan aprovechar el recurso de una manera, de una mejor manera. Aquí podemos ver la planta beneficiadora de orégano que estamos ofreciendo dentro de este paquete tecnológico. Y básicamente lo que tenemos aquí es que está compuesta por un contenedor en donde se vacía la planta de orégano y tiene una serie de cribas que permiten, mediante un movimiento vibratorio, separar las impurezas de la hoja de orégano. Todo lo que ya veíamos que se colecta en patio, se separa, y básicamente lo que hace esta máquina al final es entregarnos el residuo de las hojas, pues puras, de manera que se separa el polvo, se separan las ramillas, las ramas grandes, etcétera, y esto nos permite obtener un producto mucho más limpio y sobre todo eficientar el procedimiento, hacerlo más rápido y con ello poder agregar un valor, poder dar un valor agregado a este producto. ¿Qué contiene el paquete? Pues básicamente ya comentábamos, es una capacitación que damos, les damos básicamente la capacitación sobre qué es el aprovechamiento sustentable del orégano. Les hablamos de algunos elementos técnicos que deben de llevarse a cabo en cualquier tipo de aprovechamiento, y les enseñamos, ¿verdad? Les damos a conocer cómo o por muchas partes, muchas veces cuando ellos están evaluando su recurso, los técnicos los invitan a participar en las cuadrillas para las mediciones y evaluación de su recurso, pero básicamente no saben por qué o para qué o por qué se toman las medidas que se hacen, en fin. Entonces, aquí les comentamos cuál es el objetivo, qué es lo que se hace con todo este tipo de datos que se generan, y de esta manera, pues ellos ya se interiorizan un poquito más a ver cuál es el sentido de la evaluación de los recursos naturales. De hecho, muchas de las tecnologías que nosotros generamos en la parte técnica son a veces usadas directamente por los técnicos más que por ellos. Entonces, es importante que ellos conozcan también que muchas de las tecnologías, aunque no las utilizan directamente, pues también indirectamente son beneficiarios de ellos. Pero básicamente, pues, lo que hacemos aquí es darles una plática, interiorizarlos sobre qué son los recursos, cómo se manejan,
cómo se distribuyen las especies, en qué áreas crecen mejor, cómo hay también algunas condiciones en las cuales puede crecer mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Otra de la parte importante que posee este paquete es que también les proveemos la instalación de la planta beneficiadora como parte del convenio que ellos tienen o que las comunidades tienen para poder acceder a este beneficio, pues es que nos otorguen un sitio adecuado para poder instalar la maquinaria. Ya que este sitio lo tienen, pues entonces lo que nosotros llegamos es que la fijamos, la instalamos correctamente y hacemos incluso todo lo que corresponde a la instalación eléctrica en el caso que ellos tengan electricidad. En otros casos, pues no hay o es muy difícil que tengan instalaciones eléctricas o fallan mucho. Entonces también adicionalmente en algunos sitios hemos implementado la entrega también de plantas generadoras de luz y bueno, se hace toda la instalación eléctrica para que ellos tengan menores problemas al utilizar la maquinaria. Igualmente, durante la primera plática, pues se les da una capacitación, en la segunda plática se les da una capacitación sobre el uso correcto de los materiales y del equipo. Se les enseña a manejar correctamente la planta cribadora, se les enseña cuáles son las características de seguridad que deben de tener y sobre todo las cuestiones de mantenimiento que se deben de tener para la máquina cribadora. Con ello se les entrega también una báscula de 50 kilogramos, una cocedora que les es muy útil porque al final para dar una mejor presentación pues es necesario que no se amarre solamente con hilos o mecates en las partes superiores de los costales, sino que tenga una mejor presentación. Se les entrega equipo de seguridad que es el que utilizan ellos para llevar a cabo el uso de esta maquinaria. Hemos implementado, conforme se ha ido avanzando, nos hemos dado cuenta que es interesante ofrecerles algún tipo de opciones como pequeñas bolsitas que tengan una parte transparente para que se pueda ver el producto que está empaquetado. También se les entrega un kit de costales de diferentes medidas. Y aquí lo importante es que ofrecemos también un kit, un trabajo de serigrafía en el cual les ofrecemos a ellos dos o tres opciones diferentes con un logo para que ellos escojan ahí su marca comercial y puedan empezar a hacer el empaquetado de su producto y puedan comerciarlo con mayor facilidad. Finalmente, como parte también de las pláticas, les damos a conocer qué otros productos pueden elaborarse a partir del orégano, que eso pues ya sería un paso posterior a este que estamos platicando de empaquetar en sí la materia prima y que es el que vamos a ver en la siguiente tecnología. Pero es importante que lo sepan porque en la medida que ellos vean que esto va funcionando, pues pueden acceder posteriormente a otro tipo de tecnología para que hagan finalmente, completen pues su paquete tecnológico. Y aquí estamos viendo, aquí tenemos, podemos ver cómo en la primera transparencia, la primera fotografía a la izquierda, en la parte superior, estamos ahí en el ejido Malanoche Arracadas. Este es un caso de éxito. Por allá al final de esta presentación aparece un link que todos pueden consultar. Es un trabajo que fue editado por CONAFOR, pero es interesante comentarlo porque finalmente aquí las mujeres fueron las que se apropiaron de la tecnología. Entonces, actualmente lo que están haciendo es repartir todas sus labores de trabajo. Las mujeres hacen el trabajo de hacer funcionar la maquinaria, de empaquetar, de poner las marcas, de distribuir el producto para poderlo llevar a comercializar.
Y los hombres hacen el trabajo de campo, ellos son los que van al campo, recolectan, ponen a secar la hoja y ya les entregan a ellas el material. Es interesante porque finalmente las que se quisieron apropiar de esta tecnología y del manejo de esta planta, pues fueron las mujeres. Y aquí tenemos lo que les comentaba, al lado derecho tenemos cómo se puede empaquetar el producto. Hay una presentación transparente donde se ve más o menos cuál es el tipo de producto que se está entregando. Son varias presentaciones. Esta es una presentación, si no mal recuerdo, pues será por ahí de unos 6 kilos, 8 kilos, pero está perfectamente cocido, tiene una presentación muy buena y puede ser fácilmente comercializada. Y sobre todo aquí lo que estamos ofreciendo, o lo que ellos están ofreciendo ahora ya, es una mayor calidad, un producto mucho más limpio, y con ello pues obviamente pueden tener un mayor beneficio al adquirir un mejor precio por el producto que obtienen. Esto también les ha beneficiado a ellos en el sentido de que pueden prorratear más el precio con los acopiadores, porque ahora sí entregan kilo por kilo de orégano y no era como antes, que los acopiadores decían, hombre, pues me estás vendiendo 20 kilos y realmente de orégano nada más van 15, ¿no? Entonces ellos ya con los elementos que les damos, con la báscula y con la limpieza que ellos tienen, pueden certificar que realmente el producto que están vendiendo es exactamente el peso que están ofreciendo. Y ahí tenemos otras en la parte inferior izquierda, vemos cómo se les está capacitando para el uso de la cocedora, el cocido de los costales, que pues es lo que les da una mejor presentación y que eficientiza todos los procesos y, para poderlo llevar al mercado con mayor facilidad. En la parte inferior izquierda, derecha, ahí vemos el proceso de capacitación, es un proceso de demostración en el ejido de Mapimí. Es muy interesante porque pues por ahí las dos mujeres que vemos por ahí, pues son parte del municipio. Una es la presidenta municipal del ejido y bueno, pues estuvo muy interesada en eso y a partir de ahí, pues se les empezó a dar mayor impulso, mayor apoyo por parte de las autoridades a proyectos de este tipo. Aquí tenemos un panorama de todo el equipo que se entrega. Ahí está una máquina cocedora al centro, hay cascos, guantes de protección, ya decíamos, hay también cubrebocas, se ofrecen, por ahí si pueden ver hay unos frasquitos también, que es parte de lo que nosotros hemos ido aumentando en el paquete, hemos visto que pueden comercializarse de varias maneras, entonces aquí ofrecemos también esos frasquitos transparentes que permiten ver el producto, pero aparte una cosa importante, lo que les comentábamos ya acerca de las marcas que ellos ya pueden manejar, ellos ya tienen aquí su propio logo, de manera pues que ya lo pueden comercializar con su marca, saben de qué ejido procede, entonces la limpieza y la calidad en la que presentan los paquetes pues es sumamente importante. Esta es otra vista de otra maquinaria que pusimos por ahí en el ejido La Jococa, si no mal recuerdo. Son las instalaciones que ellos proveyeron, pero en este sentido también es importante los sitios en donde están, que esté perfectamente protegido el equipo. Este es el ejido Unión y Progreso. Aquí también estamos dentro del proceso de capacitación. Aquí las mujeres también tuvieron una participación importante y bueno, son ellas también las que en esta comunidad están agenciándose esta tecnología. Aquí están algunos de las presentaciones del ejido Unión y Progreso. Estas son las bolsitas que les decíamos que habíamos buscado la manera de encontrar algún tipo de envases que les pudieran a ellos proveer una mayor facilidad para la promoción de su producto.
de estas bolsas con esa cintilla transparente, pues permiten ver lo que tiene, le permiten al comprador pues observar cuál es el producto que está obteniendo, igual que los frasquitos que tenemos por ahí. Es bien interesante porque en el ejido Peña Blanca, por ejemplo, hay comunidades que están muy alejadas de pie de carretera, entonces a ellos les cuesta trabajo mover la mercancía, pero les comento, en el ejido Peña Blanca, que es otro de los casos de éxito, está ubicado por un corredor turístico allá en el estado de Querétaro, allá por la Sierra Gorda, cerca de Peña de Bernal, y a ello pues les permite comercializar fácilmente sus productos a pie de carretera. Y estos frasquitos plásticos transparentes les ayudaron mucho. La primera vez que los pusieron, nos comentan, pues vendieron prácticamente todos los frasquitos allá a la pasada y a precios muy, muy buenos. Entonces, en ese sentido, este tipo de comercialización del producto en pequeñas cantidades, pues ha sido muy exitoso para las comunidades. Y aquí están, les dejamos por ahí esos enlaces, revísenlos, son interesantes, están editados por CONAFOR, pero son casos de éxito que han estado funcionando. La otra parte que tenemos en esta parte de los procesos industriales del orégano corresponde al proceso tecnológico que implica, aparte del aprovechamiento sustentable del recurso, la extracción del aceite esencial de orégano. Esta es una parte que sigue precisamente al correcto aprovechamiento y a tener un producto con una buena calidad y completamente limpio. Básicamente lo que se hace en este proyecto es ofrecer un paquete tecnológico en el cual también estamos comprometidos con la capacitación de las comunidades, con la finalidad de hacerles ver la necesidad del aprovechamiento sustentable del recurso, cómo la forma de aprovechamiento puede afectar el rendimiento del producto obtenido, ¿verdad? Adicionalmente, bueno, pues se les capacita precisamente en el uso y los principios que tienen el destilador de aceites que se les entrega, con la finalidad de que ellos puedan desarrollar las prácticas necesarias para el uso y eficientar el proceso para la extracción del aceite de orégano, ¿no? Y por último, con la finalidad de asegurar la apropiación de la tecnología, pues lo que hacemos es llevar a cabo una demostración, ¿verdad?, en la cual pues ellos son los actores principales, nosotros los apoyamos, pero en todos los procesos que hemos hecho, tanto en la anterior tecnología como en esta, pues ellos son los que han llevado a cabo la demostración, y como les digo, pues con nuestro apoyo, pues han logrado impactar a las comunidades a las cuales se invita, ¿no? De manera pues que estas demostraciones han sido muy, muy, muy exitosas. Aquí tenemos una imagen en la parte inferior derecha del destilador que se ofrece, que es básicamente hecho de metal con grado alimenticio, y la forma en que funciona es básicamente por el método de arrastre con vapor de agua, y este es el método que más comúnmente es utilizado para la obtención de aceites esenciales en varias especies. Básicamente se trata de un proceso de separación por el cual, mediante el uso del vapor, se vaporizan y se condensan pues todos los aceites volátiles que tiene la materia vegetal. Se calienta la parte del cilindro mayor y después se condensa y finalmente el destilado se obtiene en recipientes de vidrio. El
destilado final regularmente aún tiene o contiene un poco de agua, entonces esto se separa finalmente en un matraz en donde nos permite separar el exceso de agua y obtener finalmente el aceite esencial. Y a partir del aceite esencial, pues es donde empieza la elaboración de diferentes tipos de productos que pueden ser utilizados, como les decíamos ya anteriormente, para curar o sanar ciertas molestias o ciertas enfermedades que la gente tiene. Entonces, de ahí se utilizan aceites directamente que se envasan en goteros. Aquí vemos en la parte superior de la derecha una maquinita que es la que nos permite hacer el llenado de frascos goteros ya con cantidades específicas. Ese mismo equipo se ve en la parte inferior izquierda, por ahí. Entonces, esto nos permite hacer el llenado con el aceite esencial de orégano. Les decía que tenemos la capacitación, que es lo que ofrecemos como paquete tecnológico. Ya lo platicamos. Es básicamente la capacitación en los métodos de destilación e instalación del equipo, además de las cuestiones técnicas del aprovechamiento del orégano. Dentro del equipo que entregamos, pues va obviamente el destilador, va una encapsuladora. Esta encapsuladora nos permite hacer cápsulas pequeñas con contenidos de aceite para su consumo. Hay frascos goteros, frascos para capsular, moldes de paletas. Dentro de la tecnología hay una práctica que se les enseña, que es a generar dulces o propiamente paletitas con sabor a orégano, que son muy útiles y se utilizan, son muy útiles para combatir molestias de los resfriados, sobre todo el dolor de garganta, ¿no? Y también una parte importante, al igual que en el anterior, en la anterior tecnología, es ofrecerles un kit de etiquetas y al igual varias opciones para que ellos puedan determinar cuál es el logo que quieren utilizar para poner su marca. Finalmente, también en ese sentido, con la finalidad de que ellos tuvieran un mayor apoyo, lo que hicimos fue generar un manualito técnico de operación del equipo de destilación, mediante el cual pues ellos pueden reafirmar los conocimientos o consultar cualquier detalle sobre el funcionamiento de este paquete tecnológico. Aquí tenemos otra vista de todos los productos que se obtienen. Ahí están los destiladores, vemos por ahí abajo en la parte inferior derecha la forma en que se están llenando las capsulitas ya con aceite esencial que ha sido obtenido de la destilación, y están algunas tomas fotográficas de cómo se llena de orégano el destilador, ¿verdad? Y de los productos que se obtienen ya en frascos con el aceite esencial. Esta es otra panorámica de las prácticas que se hicieron, de la capacitación que se hizo de este paquete tecnológico. Ahí vemos los frasquitos, vemos en la parte inferior izquierda cómo se está haciendo. Ya hay una fórmula que también se les entregó para producir las paletitas, el caramelo con sabor a orégano, cuyo ingrediente principal pues son los aceites esenciales. Y del lado derecho, en la parte inferior, pues ahí vemos cómo se están haciendo las pomadas y cómo se están rellenando ya los frasquitos con pomadas, ¿no? Para dolores y para otro tipo de molestias. Básicamente, algunos dolores de tipo muscular. Esta es otra vista de las capacitaciones, cómo la gente estuvo participando, ¿verdad?
Ahí vemos las paletitas, cómo se generaron. Ahí están los moldes que se utilizaron para hacerlas. Ahí está el proceso que llevaron ellos dentro del proceso de capacitación. Y bueno, son diferentes panorámicas que se tienen. Ahí hay otra vista de cómo se están llenando las capsulitas con la encapsuladora y de cuál es el resultado final pues, en la producción de las paletitas. Y bueno, finalmente cerramos esta capacitación con un proceso de demostración. Y es muy interesante aquí lo que nos dio principalmente con este ejido de Jichú, porque nuevamente las mujeres se hicieron de la tecnología, pero en una forma muy interesante, ¿no? Tanto que en esta demostración pues nos sorprendieron y fue una sorpresa muy grata, ¿verdad? Porque ya al final, durante el proceso de capacitación se generaron muchos productos, se llenaron muchos frascos goteros, se generaron muchas paletitas, se hicieron pomadas, etcétera. Pero vaya, la sorpresa al final en la demostración es que ya tenían precio, ¿no? Entonces, pues cuando nos dimos cuenta, pues la demostración tuvo mucho éxito, hubo gente de municipio, hubo autoridades que fueron de la cabecera municipal y se enteraron de todo lo que estaban haciendo, pero al final de la demostración, pues aquello se convirtió en vendimia, ¿no? Entonces, finalmente, lo interesante de esto es que ellos ya están promocionando este producto, eso les sirvió mucho de apoyo. Y ahora esta comunidad de mujeres de este ejido se ha convertido en un caso exitoso en la región y ahora pues en todas las ferias, en todos los eventos que existen en las comunidades cercanas, pues ya están ofreciendo sus productos. Entonces, este es un caso exitoso de éxito. La comunidad de Jichú ya ha asumido esta tecnología y pues bueno, parece ser que les está funcionando muy bien y parece ser que muchas otras comunidades ya están interesadas también en adquirir este tipo de tecnología. Otra de las cuestiones importantes es que ellos se interesaron mucho en la situación de cómo producir orégano, de cómo poder tal vez empezar con la producción de planta de orégano, a ver si ellos podían tener al menos unas pequeñas superficies para tener orégano pues durante más tiempo a lo largo del año. Entonces, por ahí también les dimos unas pláticas, unos cursos de cómo producir planta, de cómo hacer los trasplantes, de cómo sembrar la semilla y de cómo generar los sustratos adecuados para poderlas producir. Entonces, en términos generales, bueno, pues este es el par de tecnologías que estamos ofreciendo respecto a lo que orégano se refiere. Muchas gracias. Muchas gracias, Maestro Antonio, por su explicación sobre estos paquetes tecnológicos. Para continuar con la agenda, vamos a darle la palabra al doctor Julio César Ríos Saucedo, del Campo Experimental del Valle de Guadiana, allá del Centro de Investigación Regional de Montecente. Él nos va a platicar sobre tecnologías que tienen que ver con la producción de carbón vegetal y así como la elaboración de pellets a partir de residuos forestales. Adelante, doctor. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Antes de iniciar, pues agradecerles y saludarlos, ¿verdad? Ejidos y comunidades, prestadoras y prestadores de servicios, las promotorías de CONAFOR, Dirección General y todos sus departamentos de la misma CONAFOR, a mis colegas de INIFAP como extensionistas, y otras instituciones extensionistas que también por ahí nos están acompañando, y bueno, al público en general. Continuando con la difusión de estos paquetes tecnológicos que ofrece el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, que es el INIFAP, pues bueno, vamos a terminar con otros paquetes que igual pues estamos ofreciendo, que es los paquetes tecnológicos para la producción de carbón vegetal y elaboración de pellets a partir de residuos forestales. Como lo comentó mi compañero que me antecedió, el maestro Antonio Cano, pues somos un equipo multidisciplinario, ¿verdad?, que tuvimos que
que trabajar en conjunto para abarcar la demanda nacional, ya que estas propuestas pues, son nacionales. Y bueno, pues agradecerle por ahí al doctor Martín Aquino, igual al maestro en ciencias Antonio Cano Pineda, y al final pues igual vienen otros colaboradores que están trabajando en conjunto, ¿no? Bueno, para no hacerlo más largo, voy a dar la siguiente diapositiva. Bueno, yo creo que ya revisaron al inicio de las presentaciones, pues la definición de transferencia de tecnología, ¿no? Pero para tenerla pues más claro y cómo trabaja el INIFAP, pues se las voy a describir aquí rápidamente. Pues la transferencia de tecnología comprende la aplicación de paquetes tecnológicos que fomentan el desarrollo por medio de actividades que generan valor agregado a las materias primas forestales o que aporten herramientas para la conservación, restauración, para el aprovechamiento responsable de los recursos forestales. En ese marco, pues el INIFAP tiene un proceso interno, ¿no? Para nosotros liberar una tecnología tenemos que generar, de inicio, tenemos que generar la tecnología, después la tenemos que validar, posteriormente hacemos la transferencia de tecnología y nosotros terminamos en la adopción, ¿sí? Para nosotros, generar todos estos cuatro pasos de una tecnología ya tangible, ya adoptada, ya que el productor sea el usuario, pues mínimo tienen que pasar 4 años, 1 año por cada actividad, generación, validación, transferencia y adopción. Así se ha posicionado el INIFAP con varias tecnologías y no nada más forestales, también en el sector agrícola y en el sector pecuario. Bueno, entrando ya en materia de transferencia de tecnología, pues la primera tecnología que les voy a presentar pues es la de elaboración de carbón vegetal con el horno metálico tipo CEBAG. Las siglas CEBAG significan Campo Experimental Valle del Guadiana, que no es más que una modificación del horno metálico tipo TPI, donde, pues bueno, algunos investigadores, que no fui yo, fue el doctor Compián y con el auxiliar Francisco Barretero, pues ellos empezaron a trabajar este horno, ¿no? Ahí por los años 80, 90. Como antecedentes, tenemos que la mayor parte de la producción de carbón vegetal en México se hace con métodos tradicionales y heredados por el empirismo de generaciones, lo cual hace que este tipo de procesos, pues a veces se subutilice la madera, ¿no? Que tengamos mayor pérdida en el proceso de carbonización. Para producir el carbón de calidad en especies de mezquite, encino y especies tropicales comunes que demanda el mercado, son necesarios hornos que alcancen altas temperaturas, arriba de los 350 grados centígrados, que logren extraer el mayor proceso de los líquidos contenidos en la leña al ser sometidas al proceso de carbonización. Los hornos que cumplen con estos requisitos, pues son los de mampostería y son los hornos metálicos. El horno metálico, pues tipo CEBAG, es una modificación de los hornos metálicos portátiles para la producción de carbón vegetal y fue rediseñado por el INIFAP en Durango para tener una producción máxima de carbón de aproximadamente 700 kilos. Entrando en materia, pues el paquete que ahorita les voy a ofrecer y que hemos estado ofertando en conjunto con la Comisión Nacional Forestal, pues es la producción de carbón vegetal en hornos metálicos tipo CEBAG de INIFAP. Pues el objetivo es mejorar los procesos de producción y calidad de carbón vegetal. La institución extensionista, pues somos el INIFAP como tal y nosotros como extensionistas acreditados dentro de Capital Humano. Las características del horno metálico, pues bueno, cuenta con 4 chimeneas o 4 troneras. Nos ayuda a controlar la lumbre o el calor interno de cada una de las ventilas o de las ventanas que se encuentran en la parte inferior del horno. También contiene una tapa para ventilación de evaporización, que es la tapa final, ¿sí? Es una tapa de vaporización que se le llama. Esa tapa pues es fundamental al momento del encendido. Tenemos que tener cuidado, no taparla inmediatamente porque nuestro horno se sofoca, ¿no? Y por eso tenemos a esas pérdidas o se nos pasa
estamos colectando cenizas o estamos colectando leños crudos, ¿no? Entonces, damos toda esa explicación en el momento de las capacitaciones. También el horno metálico, pues, cuenta con 16 ventilas y 16 tapas, ¿no? Que de ahí vamos regulando y controlando la temperatura y el calor que vamos inyectando dentro del horno. Las especificaciones del paquete tecnológico, bueno, pues se divide en tres secciones. Tiene facilidad en el armado y desarmado del horno y en la movilidad para diferentes zonas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues la ventaja que tienen los hornos metálicos que se denominan portátiles, ¿verdad? Si ustedes pueden ver en la imagen, pues cuenta con tres secciones, sección 1, sección 2 y sección 3. Estas las vamos desarmando y vamos llenando sección por sección hasta tapar o llegar a la cúpula o tapa de vaporización, ¿no? La duración del proceso de carbonización, pues bueno, es otra de las ventajas. Son hornos pues muy rápidos que pueden generar carbón a partir de 72 horas o hasta 140 horas. Bueno, ¿por qué se duplica por qué hay duplicidad de horas, ¿no? Bueno, pues esto está en función del contenido de humedad que nosotros tengamos, ¿no? Si nosotros tenemos contenidos de humedad abajo del 50%, pues hasta en 50 o 70 horas podemos obtener calor, carbón. Si nosotros tenemos contenidos de humedad arriba del 75%, pues bueno, efectivamente el proceso de carbonización o el proceso de pirólisis, pues va a ser un poco más lenta, ¿no? Hasta extraer toda la humedad. La capacidad que tienen estos hornos, pues son de 3.5 a 3.8 metros cúbicos de leña. Sí, para obtener un volumen de producción de aproximadamente 600 a 700 kilogramos, ¿no? Aquí se hizo una conversión anual, pero se los voy a dar por horno, ¿no? Nosotros metemos 3.5 metros cúbicos de madera y obtenemos aproximadamente 700 kilogramos de carbón. Rendimiento por horno, aquí viene, ¿verdad? Lo que les acabo de decir. La relación más o menos anda entre un 25 a un 30% de rendimiento, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros de un metro cúbico de leña podemos obtener hasta 25 o 30 kilogramos, 200 o 300 kilogramos de carbón. La vida útil de estos equipos, pues bueno, son prolongadas. ¿Por qué? Porque la lámina probablemente se puede corroer con el tiempo, con la lluvia, con el polvo, pero por dentro todos los taninos, todos los exudados se están impregnando dentro de la lámina y generan una costra gruesa que los hace pues impermeables, ¿no? Y los hace de alta duración. Aquí en el campo experimental de Durango tengo un horno en proceso que año con año pues lo estamos trabajando y tiene aproximadamente como 25 o 30 años, ¿no? Desde que estaba los investigadores que diseñaron estos hornos. Para la operación y funcionamiento se necesita pues un mínimo de 4 personas, ¿sí? Ya es práctico, pero sí necesitamos actividades de la actividad del hombre, ¿no? Del sexo masculino. Bueno, pues el contenido del paquete tecnológico, pues en el transcurso de las modificaciones que se han hecho internamente dentro de CONAFOR, pues iniciamos con 380 mil pesos, ¿verdad? Donde no completábamos pues los tres hornos metálicos, menos bolsas y algunos otros implementos. Actualmente, pues los paquetes tecnológicos ascienden a 550 mil pesos, pues lo que nos da pues más margen de adquirir más equipo, de optimizar algunos procesos, ¿no? Y bueno, pues les voy a dar la descripción del paquete tecnológico de producción de carbón. Pues se adquieren tres hornos metálicos tipo CEBAG, una rajadora de leña de 25 toneladas de alto rendimiento, dos motosierras. Aquí las motosierras, pues es una 382 para derribo y una 250, ambas de la marca Steel para, bueno, pues la 250 para brazuelo, ¿verdad? Para brazuelear. Una báscula de 100 kilogramos, una cocedora con accesorios, 500 sacos de bolsa de papel laminado color blanco con una capacidad de hasta 5 kilogramos y 500 sacos de bolsas de papel tipo craft
igual de una capacidad máxima de 5 kilogramos. ¿Por qué estamos dando dos tipos de presentaciones? Pues efectivamente, ¿no? Para identificar el mercado y ver la aceptación dentro de la comercialización, ¿no? Hemos detectado, por ejemplo, en Walmart Soriana que están metiendo colores como el blanco, el negro, y es lo que queremos incursionar, ¿no? También competir ya en mercados formales, en mercados competitivos, y posicionar a nuestras comunidades ejidos a ese nivel, ¿no? También damos un kit completo de serigrafía y diseño de marca, ¿sí? Bueno, ahorita les voy a presentar algunas fotos que ahí vamos a ir describiendo cada uno de estos equipos. También damos 10 kits de equipo de seguridad, igual material de apoyo didáctico, que son 50 folletos técnicos de uso y mantenimiento de los hornos metálicos. Aquí pueden apreciar ustedes, pues bueno, el horno funcionando, la rajadora tiene dos posiciones, una vertical, una horizontal. Pues bueno, aquí están las imágenes. También pueden ver las presentaciones, la bolsa, el pulpo de serigrafía, es un pulpo policromático, ¿verdad? Que nos da opción de hacer hasta 4 colores dentro de la misma bolsa. Acá en la parte superior derecha, pues tenemos ahí a una mujer, Rarámuri, de la comunidad de Pahuichique, ahí en Chihuahua, donde, bueno, pues también ya obtuvieron el paquete tecnológico y pues están entusiasmados y produciendo carbón, ¿no? Aquí pueden ver con mayor detalle, pues lo que es aquí estuvimos en Sinaloa, que es la foto del lado izquierdo con el pulpo en el platanar de los Ontiveros, ¿sí? Ahí con Salvador y el Ejido, ¿ah? Y bueno, pues ellos trabajaron a un color verde, que también fue muy, muy atractivo para ellos. Y bueno, pues pueden apreciar aquí las motosierras. Fíjense que estamos metiendo mucho lo que son las prendas de protección para los motosierristas, caretas, lo que son las chaparreras anticorte, camisas anticorte, guantes para el uso de la rajadora, cascos, etcétera. Pues aquí tuvimos una visita en caliente de nuestras autoridades de dirección general, el doctor Filemón y el licenciado Ricardo. Pues aquí nos visitaron en Jalisco y bueno, pues ellos también con su propia visita identificaron pues la aceptación positiva de la rajadora, ¿verdad? Una rajadora que reduce las horas hombre en los procesos, ¿no? Y también pues facilitar incursionar a las mujeres, ¿no? Y que más adelante pues vamos a dar paquetes ajustados para esta actividad, pero dirigidos a mujeres, ¿no? A grupos de mujeres. Aquí estamos dando lo que es el curso de serigrafía. Nos dimos cuenta que el maquilado de la impresión de bolsa también, pues, reducía las ganancias, ¿no? Por ejemplo, en Ensenada, Baja California, nos dimos cuenta que el maquilado por bolsa de impresión se les estaban dejando en 10 pesos. Entonces, pues, prácticamente ahí se iba casi el doble de la utilidad, ¿no? Por eso nos dimos a la tarea de aprender a serigrafía, porque no sabemos todo. Entonces, tuvimos que entrarle a un curso de serigrafía y para así nosotros, con toda la confianza, transmitirles estos conocimientos a las comunidades, ¿no? Entonces, pues, ahorita ya las comunidades son capaces de imprimir bolsas a 2 colores. Miren, esa que está ahí al lado derecho, a carbón mil pillas, ¿verdad? Entonces, pues sí, sí están pesados, ¿no? Y ahí se ve que ya ellos ya trabajan a 2 colores. Meten algunos acreditaciones como la FCC, comunidad indígena, etcétera, etcétera, ¿no? Más adelante les voy a enseñar su punto de venta. Igual aquí en las comunidades indígenas de los Wixárikas. Pues bueno, presentaciones muy originales y simbología de su cultura, que es muy atractiva y bueno, que puede estar posicionada no nada más nacionalmente, sino internacionalmente, ¿no?
Ahí estuvimos en Jalisco, capacitamos a 4 comunidades y más adelante les voy a dar la distribución de los paquetes que hemos entregado. Muy bien, ese sería el contenido del paquete tecnológico de elaboración de carbón vegetal, pero no puedo concluirlo sin antes darle la palabra al doctor Martín Aquino, que él es el que me apoya en la parte de sureste y especies tropicales comunes, que también es el estado de Sinaloa, ¿no? Entonces, no sé si el compañero Martín esté por ahí ya disponible para que nos apoye con la parte del sureste. Voy a platicarles que en el año 2022 se aprobó este proyecto de transferencia de tecnología por parte de la CONAFOR. Este ejido se llama Suxal Chico y se localiza en el municipio de Tecash, aquí en el estado de Yucatán. La población en el ejido es indígena maya y cuenta con recursos forestales que corresponden a la vegetación de selva mediana subcaducifolia. Bueno, este ejido se ha dedicado a la elaboración de carbón vegetal a pequeña escala, utilizando técnicas tradicionales. Ellos inicialmente utilizaban unos hornos tipo menonita o de pozo con tapa de lámina. Sin embargo, ellos al emplear este tipo de hornos se tenían algunos inconvenientes. Por ejemplo, la baja calidad del carbón vegetal, poco rendimiento, una mayor cantidad de horas empleadas para los cuidados y el monitoreo al momento de hacer el carbón. De manera que este ejido decidió implementar y adoptar la tecnología de hornos metálicos tipo CEBAC, con el cual se mejoró la calidad del carbón, se tuvo un alto rendimiento por unidad de tiempo y sobre todo la practicidad en la movilización de los hornos metálicos a los diferentes lugares de las áreas de aprovechamiento del ejido. Bueno, dentro de este paquete tecnológico que previamente ya se mencionó algunas herramientas, pues incluyen los cursos de capacitación, donde pues nosotros como equipo de transferencia de tecnología del INIPA, de estos hornos metálicos, pues capacitamos a las personas del ejido, en este caso fue el ejido Suxal El Chico. Primero tuvimos un curso de elaboración de carbón vegetal y la comercialización del producto. También tuvimos un curso de presentación comercial, ¿no? Donde se les enseñó acerca del equipo de serigrafiado y el empaquetado del carbón vegetal, ¿no? Cosas importantes en este proceso de producción de carbón. Bueno, como mencionó anteriormente el doctor Julio Ríos Saucedo, pues este paquete tecnológico pues incluye 3 hornos metálicos, como se puede observar en la primera fotografía del lado izquierdo, 3 hornos metálicos, una rajadora de leña, motosierras, una báscula, bolsas, papel craft de diferentes tamaños, costales, también el diseño de la marca personalizada del ejido. En este caso, bueno, no se aprecia completamente el logo, pero se trata de una casa maya que representa pues la integridad de como familia que tiene elegido, ¿no? Entonces ellos decidieron utilizar este tipo de logotipo. Bueno, dentro de este paquete tecnológico, pues también se cuenta con lo que es un evento demostrativo, ¿no? En la siguiente. Bueno, este evento demostrativo por parte de elegido y por que lo organizó también el INIPAP y la CONAFOR en conjunto, pues tiene la finalidad de que los productores forestales aquí del ejido Suxal mostraran los conocimientos adquiridos durante los cursos de capacitación. Para este ejido fueron 3 cursos de capacitación. En este evento demostrativo se invitaron a otros productores forestales de ejidos y comunidades vecinas de la zona de Yucatán. Bueno, con esto, pues se observaron o ellos presentaron cómo es el proceso de la producción de carbón
en estos hornos metálicos. También en este evento demostrativo se contó con la participación de autoridades a nivel municipal y a nivel autoridades de nivel gobierno estatal. Tuvimos también la presencia de autoridades de CONAFOR, autoridades de agricultura y algunos algunos comisariados ejidales. Y pues aquí prácticamente lo que estamos haciendo es que los productores presenten esos conocimientos. En la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí el ejido, los integrantes que participaron activamente en este proyecto, presentaron cómo funciona estos hornos desde su instalación, el ensamble, el llenado, el encendido, cómo se tapan los hornos, el manejo de ventilas y las chimeneas. De igual forma, en este evento demostrativo, pues ellos mostraron cómo es el sellado del horno, el enfriamiento, el destapado, así como el proceso de llenado de bolsas. Como se puede observar en la fotografía superior del lado izquierdo, pues ahí una mujer de aquí de la localidad, pues estaba mostrando el funcionamiento de la rajadora, ¿no? Que también es un equipo que también lo pueden utilizar siempre y cuando cuenten con el equipo de seguridad las mujeres. En la fotografía del lado izquierdo inferior, pues se presenta cómo funciona la cocedora, ¿no? Donde ellos, una vez empaquetado, procedieron a cocer estas bolsas, ¿no? Que esas son las bolsas que ellos van a empezar a comercializar. Y finalmente, en la fotografía del lado derecho, pues ahí están las personas que nos acompañaron ese día. Ahí se muestra el horno metálico funcionando. Prácticamente esto es la parte del evento demostrativo que tuvo el ejido Suxal. Es importante y resaltar que también la participación de las mujeres en este proceso de empaquetado. Y con esta presentación de carbón en bolsas Craft, pues es como un valor agregado que tiene el ejido en comparación con como lo estaban vendiendo, ¿no? Porque ellos inicialmente, antes de este paquete tecnológico, pues ellos vendían su carbón en costales a granel, ¿no? Pero ya con esta tecnología, pues ellos ya van a poder venderlo de otra manera y a otro costo, mucho mejor que venderlo por costales, ¿no? Entonces, pues ya ellos ya tienen el producto, ¿no? Y ellos van a empezar a comercializarlo dentro del municipio y también tienen la posibilidad, que es lo que estaban buscando, es de empezar a comercializarlo a nivel regional, incluir mercados, en este caso sería Cancún, ¿no? Cancún, que es una de los lugares muy cercanos a Mérida y que podría ser que podrían comercializar su producto ya sea a restaurantes o a negocios o cadenas a nivel regional, ¿no? Bueno, con estos paquetes tecnológicos implementados en diferentes lugares del país, en diferentes ecosistemas, pues también se está generando información para caracterizar y determinar la calidad del carbón de especies de árboles, ¿no? Desde los diferentes ecosistemas que cuenta el país y donde han sido implementados estos paquetes tecnológicos. Un claro ejemplo es este listado de especies de árboles tropicales de la región de Mérida, ¿no? Aquí donde está el ejido Suxal, donde tenemos un listado de especies donde se presentan información de parámetros dendroenergéticos, como es el contenido de humedad, el porcentaje de compuestos volátiles,
el porcentaje de cenizas y el porcentaje de carbón fijo. Entonces, de alguna manera también se está haciendo investigación en los lugares donde se están aplicando estos paquetes tecnológicos. Aquí tenemos, por ejemplo, en este listado, tenemos una especie que se llama Shul. Esta especie, pues, es el nombre común maya. Sin embargo, el nombre científico es Lococarpus guatemalensis. Esta es una especie que, pues, se identificó dentro del listado de muchas especies que cuenta con las características aceptables para un carbón, ¿no? Un carbón vegetal que cumpla las normas internacionales. Entonces, este grupo de trabajo del INIFAP pues, también está generando información científica. Siguiente. Bueno, como lo mencionamos, también se está realizando o se caracterizó la calidad del carbón en otro ecosistema tropical, ahí en el estado de Sinaloa. De igual manera, se identificaron diferentes especies, diferentes a las localizadas aquí en la península de Yucatán. Bueno, tenemos también la caracterización de ecosistemas templados, donde el carbón de encino, ¿no? Como es el caso de Durango, también se ha caracterizado este carbón en diferentes lugares. Entonces, prácticamente pues estamos abarcando los diferentes ecosistemas del país. Parte de esos trabajos pues, se han publicado en toda esta información se ha publicado en artículos científicos, trabajos en tesis y congresos que está disponible para el público de las diferentes especies y de los diferentes ecosistemas que tenemos aquí donde han sido implementados los hornos metálicos, ¿no? Bueno, creo que pues eso es como parte de la experiencia que tenemos aquí en el sureste con este ejido, se llama ejido Tuxal El Chico. Pues ellos ya cuentan con el equipo completo y pues ellos ya están encaminados para la producción de carbón vegetal de especies tropicales. Bien, Martín, muchas gracias. Sí, efectivamente, ¿no? Como toda presentación nos pide, por ejemplo, la tabla nutricional, ¿no? En este caso, estamos entregando como la carta de presentación ya de las propiedades o calidad de carbón, ¿no? Como es el contenido de humedad, volátiles, cenizas, carbón fijo y poder calorífico, ¿no? Ya con esto, pues las comunidades, los ejidos, empresas forestales, pues tienen el respaldo de instituciones y laboratorios certificados, ¿verdad?, que cubren las normas nacionales e internacionales para la calidad de carbón. Bien, voy a continuar con el siguiente paquete tecnológico, que también es elaboración de carbón, y cómo surge, ¿no? Pues surge de la siguiente manera. Por ahí hay unas notas en internet donde mencionan que expertos mexicanos envían a Colombia tecnología para elaboración de carbón vegetal con el horno metálico. Efectivamente, por ahí algunas dependencias de Colombia se informan que existe un horno metálico portátil. Y bueno, la corporación alemana y el grupo GIS en Colombia, pues autorizan este proyecto, replican el horno metálico con algunas algunos detalles, ¿no?, de precisión, y empiezan a elaborar carbón. Si se fijan, es un grupo de mujeres ahí en Colombia y algunos señores adultos, ¿sí? Generan el carbón, fabrican el horno metálico. Empiezan a producir carbón, pues las quemas no les satisfacen porque el rendimiento pues es muy bajo y a veces pues les quedó crudo. Se contactan conmigo y bueno, pues hacemos la vinculación para asistir a Colombia, ¿sí?
ahí en la zona del Meta y Caquetá en Colombia para transmitirles pues este paquete tecnológico, ¿no? Si se fijan, ellos también pues se les dio el curso de impresión de bolsas, de serigrafía, y a todos con sus playeras y algunas bolsas que también ellos adquirieron por ahí. Y pues dimos, dimos la capacitación. La capacitación pues, fue exitosa. Incrementamos la producción de carbón a un 80%, aún y con los detalles que tenía el horno, ¿no? Si se fijan, el horno pues es un poco más alto, ¿sí? Las secciones son más grandes entre ellas. Y también el calibre, metieron un calibre muy grueso, ¿no? Calibre 14 y 16, entonces, pues quedó súper pesado, ¿sí? Aún así, pues logramos llenarlo, llegamos a taparlo, pero pues la comunidad, pues estaba, pues incómoda, ya que eran mujeres las que querían operar este tipo de hornos. Entonces, pues me traje yo la tarea de buscar, pues alguna técnica, alguna tecnología que pudiera beneficiar a un grupo de mujeres y hombres mayores, ¿verdad? De ahí surgió, pues, bueno, las desventajas, como les acabo de comentar, pues el peso de las secciones del horno metálico, pues, inoperables, ¿sí? Para ellas, muy pesado, por lo que ya acabo de mencionar, y en el llenado, ¿no? Si se fijan, pues quedó, pues, arriba de 3 metros. Entonces, de ahí surgió pues la tarea de generar algo tanto para las comunidades extranjeras y comunidades locales, ¿no? Comunidades nacionales. Y bueno, pues surgió la idea de elaborar, ellos les llaman canecas a los barriles de aceite de 200 litros, ¿no? Entonces, pues bautizamos así este paquete tecnológico, ¿no? Elaboración de carbón vegetal con canecas de metal, incorporando pues una cribadora automática y una embolsaladora de carbón, ¿sí? Con esto pues reducimos la operación, la operatividad del peso del horno metálico como tal, ¿no? Porque aún así, aunque metemos calibre 14 y calibre 12, aún así el horno pues no deja de ser pesado, ¿no? Para un grupo de mujeres emprendedoras, pues tendríamos que tener por ahí la mano, la fuerza masculina para que nos apoye a ir ensamblando, ¿no? El llenado es muy sencillo, pero sí, sí batallaríamos en estar ensamblando sección por sección. Entonces, para que nuestras mujeres o adultos mayores, pues, se les facilite el proceso, pues, nos dimos a la tarea de ofrecer este paquete tecnológico. Y bueno, pues, ¿qué contiene el paquete tecnológico? Aquí ustedes pueden ver todo el proceso. Bueno, contiene 60 canecas de metal que aproximadamente con esta cantidad de cilindros, pues nos da un rendimiento de aproximadamente 300, 350 kilos. También son muy rápidos, prácticamente se hacen en 24 horas. Entonces, nosotros en 2, 3 días tendríamos la tonelada, ¿no? Que más o menos es lo que nos da el horno metálico. Entonces, más o menos una conversión, una estimación de producción similar al tiempo que tarda el horno metálico en comparación de las canecas. En este caso, pues llenaríamos 6 canecas diarias. El proceso, pues, es rápido, ya que es metal también. Igual, pues, la vida útil es prolongada por este proceso de lixiviado, ¿sí? O exudados que generan las mismas maderas lignocelulósicas. Bien, son 6 canecas, una embolsadora con banda transportadora. Esta embolsadora, pues también es tecnología INIFAP, fue diseñada en el campo experimental Mexicali de INIFAP, así que también pues tenemos colaboradores de aquel lado. Está por acreditarse el ingeniero Jorge Armendáriz. Entonces, pues estamos haciendo equipo. También contiene una cribadora de motor vibrador, igual 2 motosierras, una para derribo y otra para troceo, para brazuelo, una báscula de 500 gramos, una cocedora de bolsas con pila recargable, 200 sacos de bolsas de papel laminado, 200 sacos de bolsas de papel craft. Se fijan, aquí redujimos porque pues la cribadora y la embolsadora, pues,
pues nos absorben parte del recurso para los implementos secundarios, ¿no? 6 kits de prendas de protección, igual 60 trípticos sobre la elaboración, el proceso de llenado, encendido, proceso de pirólisis, etcétera, etcétera. Se fijan las imágenes de la parte derecha, pues se va viendo el llenado, es igual un tipo parrilla, tipo telaraña, y bueno, pues también contiene un buffer térmico para que también pues el rendimiento pues es mayor, ¿no? Con este buffer térmico, perdón, pues los rendimientos andan de 35 hasta 45%, ¿verdad? O sea, incrementa el rendimiento de carbón. Esta sería la cribadora, ¿sí? Pues si se fijan, pues es con sistema vibratorio, trae un vibrador en la parte superior donde se avienta el carbón y bueno, tiene dos salidas para dos bolsas, ¿no? Aquí ya con la embolsadora, pues prácticamente de aquí el primer cribado, de ahí se pondría algunas bandas transportadoras para alimentar la embolsadora, ¿no? Y esta sería la embolsadora, ¿verdad? Efectivamente, como lo comentaba por ahí el doctor Filibón Manzano, pues podemos hacer algún paquete de preferencia, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos elaboración de carbón vegetal, ¿sabes qué? Un horno metálico y dame la cribadora y dame la embolsadora, ¿no? O ¿sabes qué? Dos hornos metálicos y la embolsadora, ¿no? O ¿sabes qué? Tres hornos metálicos, no me dé rajadora y dame una cribadora, ¿no? Entonces podemos hacer esa, o sea, nos permiten las reglas de operación hacer esa combinación de paquetes tecnológicos, ¿no? Dentro del producto final, ¿no? Por último, compañeros, ya para no hacer tan largo estas presentaciones, esta difusión, sé que pues llevan suficiente material a sus comunidades, a sus ejidos, pues tenemos lo que es la elaboración de pellets a partir de residuos forestales, ¿no? Sabemos que todos los aserraderos, todo proceso, pues está generando algún residuo, ¿no? En este caso, pues los aserraderos generan astillas, generan aserrín, a diferentes tamaños de partículas, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues no dejan de ser material biomásico que puede ser procesado y transformado en un producto con alto valor agregado, ¿verdad? Que son los pellets, ¿no? Para ello, pues igual formulamos un paquete tecnológico. Esto adquirido allá en ahora que tuve unas estadías en Chile, pues bueno, ellos son altamente potenciales en plantaciones comerciales y por ende, pues en procesos de aserrío, por lo consiguiente, pues generan altos volúmenes de residuos, ¿no? Y por ahí, pues, adoptamos la tecnología de la elaboración de pellets a partir de residuos forestales, que fue parte de mi doctorado, ¿no? Pues aquí pueden apreciar, aquí estamos en Calpulalpan, en Veracruz. Dando este paquete tecnológico a la comunidad, transfiriendo la capacitación. Efectivamente, como lo comentaron los compañeros anteriores, pues se da un curso de capacitación, se da un curso de seguimiento y se da un evento demostrativo, ¿verdad? El primero y el segundo curso, pues son dirigidos directamente a la comunidad beneficiadora. Después, el evento demostrativo, pues se invitan a dependencias, se invitan a comunidades, a ejidos, para que vean el paquete tecnológico. Se sumen, ¿sí? Las dependencias del Estado o a nivel nacional para que aporten en la difusión, en la comercialización, ¿no? Entonces, pues prácticamente este paquete, pues estos dos equipos cubren casi el 75-80% del paquete tecnológico, ya que son equipos, pues, costosos, son equipos de importación. Y uno, la foto del lado izquierdo, pues es la peletizadora, no es más que es una matriz con rodillos que comprime el aserrín y nos genera un producto densificado,
un producto de alta durabilidad, resistente a los almacenamientos. Y en la foto del lado derecho, pues es un secador de biomasa, ¿no? Ya que el aserrín o el material biomásico que vamos a densificar o que vamos a peletizar tiene que ir con un contenido de humedad del 10 al 12%. Y bueno, el contenido del paquete tecnológico para elaborar pellets a partir de aserrín, pues es una máquina peletizadora, es un secador de biomasa, ¿sí? Tipo serpentín, ahorita en las imágenes se lo voy a mostrar. Bueno, pues consiste el paquete, pues bueno, hay que instalar las máquinas peletizadoras a la corriente trifásica. También entregamos equipo de seguridad individual, bolsas para empaquetado con una presentación comercial, como ya lo hemos manejado en cada uno de los paquetes. Y igual un manual técnico de operación, tanto del material biomásico que vamos a utilizar, porque necesitamos granulometría, necesitamos contenido de humedad, el uso del secador de biomasa y el uso de la peletizadora. Y bueno, aquí pueden apreciar estas imágenes, son del ejido Calpulhualpan, donde pues la primer foto del lado superior izquierdo, pues es la caldera, una caldera a leña, ¿sí? Y este es el secador de biomasa, es la foto siguiente que parece una tripa, ¿verdad? Al fondo, ahí donde están las personas asomándose a la tolva, pues es donde se prende, ¿sí? Se prende la caldera con leña y acá donde está el motor, pues hay un extractor de aire que hace, que arrastra, pues, el material biomásico, ¿no? O el serrín. Entonces, esos buffers, pues, lo que hacen que desecan, ¿sí? Se concentra el calor y entonces va circulando entre esos buffers. Al final, en la tolva, donde está la persona con el costal, pues se recibe el material ya reduciendo hasta un 10%, 15% el contenido de humedad, ¿verdad? Hay que destacar que a veces pues encontramos aserrín pues arriba del 90%, ¿verdad? Totalmente mojado, entonces tenemos que darle pues dos pasadas al material biomásico, ¿no? Para obtener el contenido de humedad óptimo para la peletizadora, ¿no? Entonces aquí estamos pues dando las capacitaciones, ya fuimos acreedores a dos paquetes tecnológicos, bueno, fuimos acreedores a cuatro, ¿sí? En el 2022 con dos y en el 2023 con otros dos que están en proceso. Ya están, bueno, pues ya de una vez doy el comercial ahí para las promotorías y la misma gerencia, dirección general de CONAFOR, ya los equipos pues ya están en los ejidos, falta instalarlos y dar las capacitaciones, pero vamos avanzados. Algunas preguntas, algunas dudas que salen de los productores, ¿verdad? Oye, pero ¿dónde se vende, no? ¿Cómo, qué vamos a hacer con el producto, no? Actualmente, pues, el mercado de calefacción de las casas habitación pues tiene una demanda alta, ¿no? De abasto de pellets, ¿sí? De hecho, Chile, pues, se calefacciona con leña, ¿no? Y ahora, pues, leña densificada o material biomásico densificado, y ahora tienen un déficit, pues, de pellets, ¿no? Que antes lo tenían de leña, ahora lo tienen de pellets, porque todos sus casas habitación, sus empresas, pues, se calefaccionan y generan energía a partir de pellets, ¿sí? Actualmente tenemos aquí algunos casos, como es algunos aserraderos aquí en Durango, que están abasteciendo a Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Ciudad de México, en pellets para mascotas, ¿sí? Y ha tenido una aceptación, pues, muy grande, ¿no? Ustedes lo pueden revisar en Mercado Libre. Hay varias empresas que ya están ofreciendo este producto. Y bueno, pues la demanda igual es significativa, ¿no? ¿Qué trabajos hemos hecho, no? Pues prácticamente en toda la República hemos trabajado, me falta por ahí Michoacán, Oaxaca, también ya estamos por ahí haciendo una propuesta que también ya los capacité indirectamente, me solicitaron, bueno, solicitaron la ayuda de la capacitación por parte de INIFAP.
Y bueno, hemos capacitado con estas tecnologías. Bueno, ahora ya no son cuatro, son cinco, ¿verdad? Con las canecas, ojalá y algún grupo de mujeres o hombres igual pues se animen. Es una técnica igual que algunos productores, por ejemplo, acá en Sinaloa ya lo están utilizando, ¿sí? Como un método, no como paquete tecnológico, porque apenas es nuevo dentro de CONAFOR. Y pues están enamorados con ese proceso, ¿no? Y bueno, pues se respeta cada uno de los procesos. Aquí, pues lo que sí, pues incomoda es que a veces no le demos el valor agregado, no le demos el precio justo a nuestros productos, ¿no? Hemos estado en lo ancho y largo de la República, desde Yucatán hasta Ensenada, con varios paquetes. Si se fijan, la mayoría, pues son hornos metálicos. No tenemos preferencia con ninguno, simplemente la demanda pues es la que nos hace actuar a ello, ¿no? No hay preferencia, ¿no? Pues que mejor lleguen más paquetes tecnológicos de horno metálico. No, es la demanda, ¿no? Para que quede claro eso. ¿Con qué comunidades indígenas hemos trabajado? Bueno, pues hemos trabajado con los nahuas, wixárikas, tarahumaras, rarámuris, tepehuanos, los tepehuán, mayas y totonacas. Sí, la verdad, pues hemos tenido una trayectoria más o menos significativa y pues actualmente tenemos en lista de espera algunos ejidos. En ellos, pues quiero resaltar el ejido Bacayopa, que ya van, pues con este va a ser el tercer año, ¿verdad?, que participa, el ejido Coyoaco de Puebla, el ejido Rincón de Mirandillas en Jalisco, sí. Ejido San Miguel de Carrizales, San Miguel de Carrizal, igual en Sinaloa, pues ellos igual o se han estado en otros eventos demostrativos, ¿no? Interesados y no quitando el dedo de renglón para que sean pues acreedores a este paquete tecnológico, ¿no? Si se fija, la demanda pues es alta, están en lista de espera, algunos porque fallamos ahí en la propuesta técnica, otros por falta de recurso, ¿no? Entonces, si se fijan, pues son 13 proyectos que están en lista de espera, más los que ya se sumaron ahorita, por ejemplo, Oaxaca, Veracruz, ya me marcaron, Ensenada otra vez va a participar. Entonces, creo que sí tenemos que poner atención en la demanda, ¿verdad? Porque creo que a veces quedamos cortitos. Se sabe que a veces pues el recurso no alcanza para todo, ¿no? Y bueno, Emiliano Zapata, ¿no? Emiliano Zapata, la doctora Liliana, igual hizo énfasis ahí que ha participado con ellos. Yo quiero hacer un comercial, ya que ellos asistieron al evento demostrativo del Ejido El Rosario, ahí en Tlaxcala, ¿sí? Y bueno, por ahí fue el delegado regional forestal de ProBosque, el candidato doctor Rafael Eugenio Parrilla, y le llamó mucho la atención. Tanta fue el interés de que habló con la promotoría de Tlaxcala para solicitar de manera oficial el paquete tecnológico, parte del paquete tecnológico, y llevarlo a el Valle de los Volcanes, en Amecameca, ¿sí? Bueno, pues el recurso fue generado por parte del ejido, por parte de ProBosque, para hacer la capacitación, ¿no? Y ya, ahí, en ese evento, pues bueno, tuvieron la tarea de juntar aproximadamente como 12 ejidos o 12 comunidades, ¿no? Donde por ahí se les dio la capacitación completa y están altamente interesados porque ellos ya tienen un centro de transformación fijo, ¿no? Y tienen hornos fijos, pero estos hornos lo quieren para maquilar todos los predios vecinos, ¿no? Hacer una cooperativa un poquito más grande y tratar de procesar todo el carbón y se haga una cadena pues más global, ¿no? Entonces, pues darle el reconocimiento, ellos también van por segunda ocasión, ¿sí? Están aportando a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Que por ahí sacaron una nota. Entonces, pues lo dejo abierto, ¿no? De reconocerles por ahí, pues el esfuerzo que están haciendo. Y bueno, pues ojalá y este año sí seamos acreedores. Pues ahora, claro, ¿verdad? Cuando uno cacarea el huevo,
pues obvio que salen más signos de interrogación, ¿no? Oye, sí, ¿y ahora qué hago con el carbón, no? Pues bueno, esa es la tarea más grande, ¿no? El posicionamiento. Y nos hemos dado la tarea de posicionar el carbón de nuestros productores, ¿no? Miren, algunos tienen ya sus puntos de venta ya formalizados, ¿no? Como es Milpillas. Otros, pues bueno, ya están posicionados en las cadenas Oxxo, en las cadenas Sixt. Ellos mismos les imprimen sus bolsas, que ha sido algo atractivo, pues, para el comprador. Otros en carnicerías. Entonces, creo que vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando, si nos falta. Pero creo que felicitar a la CONAFOR por este tipo de programas de transferencia de tecnología, porque sin ello, pues algunas tecnologías quedarían aquí en el escritorio, ¿no? Así que pues yo le agradezco a todo el equipo de trabajo, a Martín Aquino, Antonio Cano, Adrián Hernández, que ahorita lo tenemos en el doctorado, y a Jorge Armendáriz, ¿no? También de ahí de Mexicali, que ellos, pues sin ellos no pudiera yo presentar todo este trabajo que hemos hecho, ¿no? Eso sería de mi parte, quedo abierto, ahí están mi número celular de los compañeros, pues bueno, les dejo el correo y quedo abierto a la voz de ya que la convocatoria se nos cierra esta semana que viene a la otra, ¿no? Les envío un cordial saludos y pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias, doctor, por su participación y también al doctor Martín Aquino por presentarnos estas temáticas. Es así como hemos dado fin a la presentación de los paquetes tecnológicos que nos presentaron las personas investigadoras del INIFAP. Vamos a tomar un breve espacio para preguntas y respuestas. Si alguien quisiera tomar el micrófono, adelante. Mientras tanto, voy a leer algunos comentarios de manera breve y... nos comparten que sería importante que las presentaciones de cada expositor no las facilitaran para poderlas compartir. Esto será posible. Nosotros al final vamos a presentar aquí una liga de acceso para que puedan contestar una breve encuesta y depositar ahí su correo electrónico, donde nosotros les haremos a llegar el material. Y también, pues, debido a que hay muchas personas que son de aquí, de la Comisión Nacional Forestal de las Promotorías, pues también es material útil para que puedan hacer difusión de estas tecnologías en sus estados. Hay algunos comentarios que nos aparecen aquí sobre el paquete tecnológico de abejas, ¿no? De que la importancia que tiene las meliponas sobre la incorporación de en las actividades a las mujeres, en seguimiento a los apoyos, ¿no? Le comentan directamente. Y en ese sentido, también hay una pregunta para el doctor Rubén, donde nos menciona que hay una región donde predomina el mezquite, dice que está introduciendo abejas para la producción de miel. Ahora, sí sé que se habrá a paquetes tanto de mezquite como de abejas. Él es de Michoacán. No sé si nos podría comentar alguna situación ahí, doctor Rubén. En Michoacán no he tenido yo experiencia. Sin embargo, tengo un compañero que trabaja en UNAM, que él ha trabajado, bueno, más bien fue un grupo de meliponicultores. El problema que hay fuera de la península, en mi paquete, en el caso particular de mi paquete, es la disposición de las colmenas. Muchas veces no tenemos acceso a la cantidad, sobre todo ahorita que ya subió el monto, ya hay más chance para más colmenas. Y no, a veces no se tienen. Esa es la bronca. Y tampoco es como que podamos entrar al monte y sacar 20, 15, no sé. Cuando se ha hecho así, que hemos tenido que obtener del monte las abejitas, tratamos de hacerlo de una manera pues, racional, ¿no? Unas 5, 6. Entonces, esa es la situación que hay. En otras partes fuera de la península, salvo algunas excepciones, por ejemplo, en Puebla, que en Puebla sí hay bastantes meliponicultores. Y sí, pero básicamente es eso. Gracias. Nos hacen una pregunta, esta es para nosotros, Gemma Jiménez dice que se requiere para acceder al paquete, se supone que fue alguno de los que se mencionaron, dice que es primeriza en este tipo de proyectos. Aquí lo que sugerimos es acercarse a las promotorías de desarrollo forestal en los estados,
donde le explicarán el proceso de reglas de operación, que básicamente pues, es presentar las solicitudes únicas, el formato técnico complementario, y como lo vimos, hay que mantener el contacto con las personas investigadoras, que son las que van a desarrollar los paquetes tecnológicos, y con ellos elabora en conjunto una propuesta técnica económica, que en base a ello pues, es donde se evalúa la viabilidad del proyecto. Y como bien se ha mencionado, pues es los requisitos que se requieren para que pueda ser susceptible de ser apoyada. Entonces, para ver la situación en específico, primero le sugeriría contactar al investigador al cual le interesó el paquete tecnológico, y con ello ya los requisitos legales y de forma, pues ya sería con la promotoría. También nosotros estamos a la orden, ahí aparecieron nuestros contactos. Si hay una duda en específico sobre alguna situación de reglas de operación, también estamos con gusto para apoyarles. Hay una serie de comentarios que se han ido versando. Hay una pregunta para el doctor Julio Ríos. Pregunta que si los hornos tipo CEVAC tienen diferente tiempo de cocción en función de las temperaturas que haya en una región específica, es decir, que en zonas muy frías se tarda más el proceso de producción. Agradece la presentación. En la cuestión de la producción de pinos de Navidad, que si existe condicionante en relación al ecosistema o a su altura para poder llevar a cabo el paquete de la doctora Liliana. ¿Está presente, doctora? Pues en donde se establecen las plantaciones donde normalmente existe el Pseudotsugamen CSI, pues se encuentra alrededor de los 2.900 metros en cuanto a altitud, pero logramos encontrar de 2.400 hasta 3.400 metros. Entonces, este se puede aplicar pues en donde se encuentre la distribución de la especie, y particularmente pues es en el centro del país, ¿no? Los estados de Querétaro, Puebla, Estado de México, occidente de Veracruz, centro occidente de Veracruz, Morelos, Tlaxcala, algunos de los estados en los que estamos trabajando también, y que se puede aplicar el paquete tecnológico. Gracias. Ok, hay una pregunta que le interesa el paquete tecnológico de pellets. Sin embargo, existe preocupación en la comercialización porque percibe que no está tan desarrollado. Si tuviera algún comentario, doctor Ríos. El mercado existe, ¿no? Sería cuestión de empezar efectivamente a explorarlo, ¿no? Que es parte de alguna estrategia que tenemos que hacer tanto las instituciones extensionistas como CONAFOR para ver el impacto, ¿no? Que nos podemos trazar. El mercado existe, tenemos, vuelvo a repetir, tenemos ejidos, no, perdón, tenemos aserraderos que ya están vendiendo su producto año con año, ¿no? Entonces, tenemos la brecha de comercialización. Sería cuestión de recorrerla, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, vamos a compartir las presentaciones. Al final voy a dejar un link de acceso que lo voy a colocar aquí en el chat para que ahí, por favor, las personas que quieran registrarse, pues les vamos a mandar este material aquí presentado. Ya lo puse ahí en el chat, pero también vamos a proyectarlo. Para dar el siguiente, voy a proyectar una breve presentación, aprovechando que estamos aquí reunidos. Le voy a dar el uso de la palabra a mi compañera de la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología, María de Jesús Villaseñor, quien es el Departamento de Vinculación de Programas y Divulgación del Conocimiento Forestal, para dar esta información que tiene relación a ello. Buenas tardes a todas y todos. Aprovecho este espacio para presentar el micrositio de la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología, el cual se encuentra hospedado en el Sistema Nacional de Información Forestal de la CONAFOR. Es un espacio digital de reciente creación y está considerado como una herramienta para el intercambio de conocimientos entre personas investigadoras, instituciones académicas o centros de investigación públicos y privados. En este se promueven y difunden las acciones, los productos y los resultados de investigaciones realizadas en atención a las necesidades relacionadas con el sector forestal. De sus apartados, destaco principalmente dos en esta ocasión.
El primero consiste en la presentación de productos divulgativos considerados o conocidos como los manuales técnicos. Para el caso del INIFAB, nuestra plataforma presentó en el 2022 el Manual Técnico de Producción de Injertos de Cedro Rojo y el año pasado las publicaciones denominadas Árboles Multipropósito de la Península de Yucatán de Importancia Agroforestal, así como el Manual para el Manejo de Mosca Sierra en Bosques de Coníferas en México. Otro de los apartados, el segundo y último, es un espacio diseñado para la divulgación de dos publicaciones digitales denominadas Noticiencia Forestal y Blog Forestal, cuyo propósito es compartir el conocimiento sobre el potencial integral de los recursos naturales, las innovaciones tecnológicas y algunos casos de éxito en transferencia de tecnologías con aporte al sector. Algunos ejemplos de colaboración en el 2022 para Noticiencia fue la presentación de un artículo de divulgación científica en el tema de mejoramiento genético convencional. Y referente al blog forestal, se contó con dos colaboraciones sobre experiencias relevantes en transferencia de tecnología sobre la adopción de paquetes tecnológicos de recursos forestales no maderables, que precisamente en este evento se dieron a conocer, así como la presentación de resultados de un proyecto de investigación en materia de sanidad forestal. No me resta más que extender una invitación a que visiten, conozcan nuestro micrositio y de igual manera lo compartan con otras personas interesadas en el sector. Gracias por su atención. Muchas gracias, Marichuy, por esta presentación. Como les comentaba, pues es importante tener la divulgación del conocimiento técnico que se elabora, no solo más allá de los apoyos que otorga la CONAFOR, sino también sobre estas mecánicas y herramientas que tenemos. Para continuar, voy a darle el uso de la palabra al doctor Filemón Manzano, quien dará el mensaje de cierre y en breve también estaré. Veo que hay que habilitar el formulario para el registro. Entonces, en lo que el doctor Filemón da el cierre, vamos a proyectar también para que se pueda hacer el registro. Adelante, doctor Filemón. Muchas gracias, Ricardo. Pues buenas tardes a todos. A nombre del director general, el licenciado Luis Menéndez Murillo, del coordinador general de producción y productividad, el maestro Pedro Plateros, y de la maestra Bárbara Baltasar, titular de la Unidad de Educación, Desarrollo y Tecnológico y de la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología. Quiero agradecer y a la vez felicitar a los investigadores que hoy nos acompañaron, en especial pues al doctor Rubén Guillermo Medina, al maestro Roberto Centeno, a la doctora Liliana Muñoz, a la maestra Marisela Cristina Zamora, al maestro Antonio Cano, al doctor Julio César Ríos, al doctor Martín Aquino y a la ingeniera Elma Rojas, todos investigadores del INIFAB, por sus buenas ponencias en este evento técnico virtual que se denominó Difusión de Paquetes Tecnológicos Forestales del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, del INIFAB. Sin duda, quiero reconocer todas las aportaciones de ustedes y con esta información que nos proporcionaron en relación a estos 10 paquetes tecnológicos, los cuales considero que son de gran importancia para apoyar a los dueños y poseedores de los bosques y que realizan actividades productivas, realizan actividades de restauración y de conservación en sus ecosistemas forestales en México. Estos paquetes tecnológicos que se acaban de presentar, pues están publicados en el catálogo de paquetes tecnológicos de la CONAFOR del 2024. Y bueno, pues recordarle a todos los asistentes que tenemos nuestro cierre de la convocatoria el día 30 de enero. Solo tenemos unos 18 días naturales para poder integrar las propuestas técnicas y se ingresen a nuestras oficinas de CONAFOR en los estados, las promotorías de desarrollo forestal.
Los tiempos son cortos debido a los procesos electorales de este año, sin embargo, los invitamos a que pues se animen a ingresar sus solicitudes. Y bueno, pues también agradezco a las promotorías de desarrollo forestal y sobre todo pedirles la difusión de estos paquetes tecnológicos de que nos acaban de presentar y en general la difusión de los paquetes tecnológicos del catálogo de la CONAFOR 2024. Pues estamos hablando de 49 paquetes, como lo comentamos al inicio. De la misma manera, agradezco a todas las personas que se conectaron a este evento por ese mes en los temas que aquí se presentaron. Se tuvo una gran asistencia, equivalente a 155 personas participantes. Reciban un cordial saludo de parte del director de la CONAFOR y desde oficinas centrales, pues les mandamos este saludo. Muchas gracias y hasta pronto.